I want to gain bacon. Buenas a todos, bienvenidos aquí a un nuevo directo del canal, un nuevo capítulo más aquí de la serie de Pro Evolution Soccer 6 con suscriptores Team. Y bueno, estamos en un momento decisivo dentro de lo que es la serie porque como llevamos bastantes puntos de ventaja sobre el segundo y no digamos sobre el resto de los equipos rivales en la tabla de la liga, pues cabe la posibilidad de que hoy a lo mejor ganemos. Bueno, como siempre juego yo 5 o 6 partidos en cada directo para no alargarlo mucho. Así que puede que hoy consiguemos de forma anticipada, si no hay tropiezos de empates o que perdamos partidos o lo que sea, el campeonato de liga. Y ganar como un equipo recién ascendido y ser ya el equipo revelación total de la liga, ¿vale? Y bueno, vamos a ver rendimiento de resto de jugadores, a ver goles, asistencias que vais a marcar. Bueno, a ver, voy a subir esto, ver los comentarios. Estaba viendo un poco la primera parte del Madrid, que estaba jugando ahí contra el Rayo. Y bueno, al final en la primera parte 2-1. Así que espero que el Madrid en este momento que estoy haciendo yo el directo, en la segunda parte del partido, consiga más goles y gane sobradamente, entre comillas, por así decirlo, el partido. En cuestión por lo menos de resultado, porque le veo que la primera parte se le veía al equipo, no sé, como cansado, no sé. Le estaba costando. Pero bueno, vamos a centrarnos aquí. Ver el primer comentario que era Capo, que decía saludos, creo que estaré en el directo. Bienvenido, Capo. Capo decía igualmente, te dejo el like, gracias. Héctor, bienvenido. Buenas, gente. Pensé que era a las 8 y llegué antes, jeje. Espero que hoy todo vaya bien. Gracias, Héctor. Bienvenido. Héctor también dice, y ojalá te hayas recuperado un poco de tu garganta. Sí, ya estoy mejor. Hasta de resfriado y todo. Dice, si ves que no puedes, no dudes en parar, ¿eh? Que no quiero que pases mala noche por hacernos un gran directo. Gracias, hombre, por tu preocupación. Se agradece mucho. Agustín Peri, bienvenido. Dice, hola, Noarcito, te dejo mi like. No sé si estaré. Bueno, no pasa nada. Bienvenido. Bueno, Agustín también dice, ¿quién dejó el dislike? Nah, da igual. Importante es vuestros likes y vuestros comentarios y el estar aquí siempre apoyando. Eso es lo más importante. Víctor Quesada decía, hola a todos. Hola, Víctor Quesada. Bienvenido. Dice, ¿qué tal, Anuar? Pues aquí estamos ya en otro directo más y dándole cañita, aprovechando un poco el tiempo libre. Víctor Quesada dice, espero que estés... Bueno, supongo que dice, que estés mejor de tu resfriado. Sí, muchas gracias, Víctor. Víctor Quesada también decía, Agustín, el que dejó dislike es un hater tonto. Bueno. Capo también decía, espero dar muchas asistencias. Bueno, vamos a ver si asistencias o goles, todo vale, ¿no? Todo sea por el bien del equipo. Agustín dice, seguro, Víctor. Agustín dice, ¿a qué hora juega el Real? Bueno, jugaba a las 8 de la... hace una hora, vamos, empezó el partido. Santos Lacren, bienvenido, dice, hola, Noir. Hola, Santos. Santos decía, hola, Capo. Yo le Agustín. Y Agustín. Agustín respondía, hola, Santos. Santos Lacre decía, Real Madrid creo que está jugando ahora. Bueno, sí, eso fue, como esto ya lo, como siempre digo, dejo el enlace de directo horas antes, pues ya podéis poner comentarios de antes. Capo decía, saludos, ¿el Barça perdió? No, que yo sepa, no. Santos dice, no, Capo, ya te contesta ahí Santos, que está informado de la noticia deportiva. Dice, no, Capo, ganó 1-2 por los pelos a la Almería. Santos también dice, Real gana 1-0 al Rayo. Bueno, eso era al principio de la primera parte. Capo dice, Barça anda de malas. Santos dice, ya se verá cómo acaba la liga. Eso es verdad. Santos dice, por ahora el Real es líder. Por ahora. Héctor dice, lo que pasa es que Barça no ha querido dar una paliza al Almería, supongo que se refiere. Son buena gente, XD. Dice, es buena excusa, entre paréntesis. Santos dice, hola, Héctor. Santos dice, ¿eres de Barcelona? Le pregunta a Héctor, supongo. Héctor dice, buenas. Dice, sí. Santo dice, yo soy de Chelsea. Anda, curioso, que se... Bueno, no sé si a lo mejor es inglés. Bueno, pues no creo, pero... Héctor dice, ¿y eso? Dice Santo, pues me gusta desde hace años. Santo dice, desde la primera etapa en que Mourinho entrenaba al Chelsea. Dice Héctor, sí que son años, sí. Capo dice, yo soy de River. Agustín dice, yo de River también. Dice Capo, ¿Playo di Playo? No me entero qué quieres decir con eso. Héctor dice, 17 minutos. Aguanten, equipo. Santos dice, ha marcado el Real Madrid 2-0 al Rayo.
Capo dice paliza, Santo dice puede ser, ya que es el minuto 40. Bueno, al final no tan cantemos victoria tan rápido. Ojalá. Importante que gane, para mí por lo menos, como madridista que soy. Capo dice, pobre Rayo, le van a vacunar. No se sabe, no se sabe, ¿eh? Santo dice que queda la segunda parte. Samuel, bienvenido, Choco Gamer. Dice, buenas a toda la gente y a Noir. Vamos a darle caña al Pro Evolution Soccer 6, crack, y meter buenos golazos, eso esperemos. Cano Judo, bienvenido también. Dice, hola gente. Agustín dice, hola Cano y Choco. Agustín dice, Real 2, Rayo 1, sí. Víctor Tito, bienvenido. Dice, hola a todos, hola Noir. Bienvenido, Víctor. Héctor dice, hola Víctor. Víctor dice, Almería 1, Barça 2, sí. Víctor Tito dice, mañana Racing de Santander, Mallorca. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Seguro que tú quieres que gane el Mallorca, ¿no? Víctor Tito dice, ¿quién le dio dislike? Me cago en su muela. Hay que ver. Eddie, bienvenido. Dice, saludos a Noir y a todos. Gracias, Eddie. Víctor Tito dice, Racing no Mallorca. Decime, ¿quién va a ganar? Venga, vamos a por con el Mallorca. Héctor dice, Racing. Dice, Víctor, no. Dice, Mallorca. Dice, Héctor, ya verás. Dice Jefferson Sousa, hola gente, hola, bienvenido, bienvenido Jefferson. Víctor Tito de Mallorca tiene mejores jugadores. Héctor dice hola Jeff, hola Niot, aparece también, dice hola My Love, a ver cuántos goles y pases Dani hoy, jejeje, vamos a ver. Víctor Tito dice, como Arana, este Pobi, Markovic, Viga, Miño, hay unos cuantos jugadores que son del equipo del Mallorca, buenos. Víctor Tito dice, hola Niot. Benio dice hola a todos amigos. Agustín dice hola Jefferson. Néstor, bienvenido, dice hola a todos. Bueno, Samuel dice, sí, vamos ya, al PS a tope, hola a todos. Héctor dice buenas, Nio buenas, Víctor Tito, hola Néstor. Nio dice, partido va 2-1. Bueno, si me podéis informar del partido, mejor. Aunque no sé si voy a poder hacer tantas cosas al mismo tiempo. Samuel dice, te dejo el like, Anuar crack. Digo que llevarás en este PES el Real Madrid, ¿no? No, 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 esto es. No llevo al Real Madrid, llevo al equipo de Anuar Gameplays. Si te queda ahora un ratillo más, lo verás. Capo dice Anuar, te doy el poder. Gracias, eso, Capo, eso hacía falta. Gracias por darlo al principio. Jefferson dice Anuar, vos torcé para cual time. Bueno, vamos a ver, vamos a ganar, amigo Jefferson. Nio dice Anuarcito, yo te doy mi poder extraterrestre para que sea un buen partido. Eso esperemos, los partidos que nos quedan. Héctor dice, yo doy mi fe, que no, que poder no tengo. Néstor dice, jaja, Norsito se extiende, Nio. Nio dice, cierto, Néstor, jaja. Víctor Tito dice, yo del Barça y Mallorca. Capo dice, no puedo ver el directo de internet, pija, que tengo. Hay que ver. Conexión de internet que tenemos ahí todos, la mayoría. Yo del Barça y Sevilla, luego Villarreal y luego Murcia, que es donde nací. No vean, sí que tienes equipos, o sea, Héctor. Agustín dice, hola. No, no. Agustín dice, Anuar, di, no, 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 no. Dice, no es Samuel Anuarca y me alegro de que estés ya mejor de tus resfriados y ahora disfrutar de este gran directo. Espero que hagas muy buena jugada y meter golazos. Bueno. Néstor Gavino, bienvenido también. Otro Néstor, como el Néstor que aquí es también, aunque su nombre de YouTube es Club Fans de Cricket, pero ya soy dos Néstor. Bienvenido, tenemos dos Néstor y dos Víctor aquí. Bienvenido, Néstor Gavino. Pues bueno, vamos a comenzar. Y como sabéis, siempre para los nuevos también, leeré comentarios. Durante lo que sería entre partido y partido, ¿vale? Como esas son las normas para que yo he puesto más o menos. Y durante el partido, pues claro, voy a estar comentando y tal, y no voy a interrumpir partido para leer comentarios. Como partidos duran 5 o 6 minutos, depende de los goles y interrupciones que hay y tal, pues me centro siempre totalmente en el partido comentando. Pues vamos a comenzar con ello. A ver, quito esta cosa. Ahí fuera, y ya tenemos listo en modo ventana aquí el juego. A ver, que está ahí pausado. Y vamos a meterle caña cañita. Tun, 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 tun. Vamos allá. Bueno, a ver que no. Porque no escucho nada. Ah, bueno, voy a poner esto también. Para que el portátil no pete. Para que no pete el portátil. Bueno, chicos, recordad, aquí el siguiente partido, que estamos ya en la jornada 21 de 30 en total que hay en la liga, ¿vale? 30 jornadas de liga y vamos aquí contra la Real Sociedad. Así que vamos a ver cómo se nos da este primer partido del directo de hoy. A ver qué tal. Bueno, va a sacar la Real Sociedad. Atención, saca la Real Sociedad. El balón va para Garitano. Garitano para Aramburu. Ahí presionan el equipo de Nogue Place. Vamos a ver si roban la pelota o no.
Sigue moviendo la pelota el equipo de la Real Sociedad. Atención, cuidado con la Real Sociedad. Va avanzando en el campo la Real Sociedad. Ahí se van por la banda. Sigue moviendo, cuidado con esa jugada peligrosa. Cuidado, cuidado. Y el portero ahí de puño saca ahí esa jugada que era peligrosa. Y sigue todavía la Real Sociedad. Ha empezado fuerte la Real Sociedad, apretando, cuidado. Y ahí bien, ahí Héctor ha impedido ese remate. Vamos a ver, cuidado que la Real Sociedad sigue apretando. Cuidado que ese centro. Uy, el portero que no sé a dónde se había ido. Y el balón, el portero ahí vemos que, menos mal que el portero ahí ha pegado una cantada. Y menos mal que no ha pasado nada en contra del equipo. Pero la Real Sociedad está, vamos, aquí en estos 12 minutos de partido, acosando al equipo de Noruega Place. Algo poco común en los partidos de casa, bueno, de casa, en los partidos que ha jugado el equipo líder de la liga. Atención que ahí va Jota dentro del área, Jota pasa, atención y gol. Pero qué rápido el Madrid, digo el Madrid, el Anuar Gameplays ha contestado con ese gol de Néstor, con un gran pase ahí, Néstor lo celebra ahí se abraza a Jota, esa jugada, Néstor que ha marcado ahí con el pase ahí que estamos viendo en la repetición. De Jota, el 9 del equipo, como la pasada y ahí no se la ha pensado dos veces. Y Néstor haya fusilado ahí prácticamente a puerta vacía. Estamos viendo aquí en la repetición de la cámara giratoria y la jugada perfectamente, como se puede observar. Y está muy buena la jugada elaborada y conseguir ese 1-0 respondiendo con la primera jugada después de unos 10-12 minutos de acoso del equipo de la Real Sociedad, del equipo local. Y primer mazazo para el equipo blanquiazul. Ahí, atención, está atacando. Vemos que el entrenador ha puesto en el equipo de Norwich Place a los dos nueves, algo un poco fuera de lo normal en un equipo de fútbol poner dos nueves puro en el equipo de titulares. Atención, ha habido falta de, creo que ha sido de Charlie, tarjeta amarilla para Charlie. Atención, menos mal, vamos a ver la jugada repetida. Uy, la entrada sí ha sido un poco dura. Y vamos a ver qué va a hacer la Real Sociedad. Saca la falta, despeja la defensa. Atención, otra vez vuelve la Real Sociedad con el balón en su poder. Vamos a ver. Ahí, cuidado. Cuidado con esa jugada. ¡Gol! Ha marcado gol. Ha marcado gol la Real Sociedad, señoras y señores. Empate que ha conseguido. No puede ser, se lamentan los jugadores del equipo de aquí. Vamos a ver esa jugada. Hay que ver. Bueno, va a sacar el equipo. Vamos a ver. Ahí va el ataque. Atención, Jota. Jota, Jota. Y se le roban el balón. Lamentablemente, bueno, va 1-1. El partido parece que va a ser un partido difícil. Vamos a ver, ahí está Nio, 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 Nio. Dispara afuera, se le va alto. Se ha ido ese balón arriba. Disparo de Nio, que tenía ahí hueco para rematar bien. Y bueno, están un poco ansiosos los jugadores del equipo de Anuar Gameplays, intentando conseguir el segundo gol que desempate este partido empatado, ¿verdad? Que está 1-1. Ahí va Héctor presionando, Néstor. Vamos a ver, saca el balón la Sociedad, un pelotazo. Ahí de cabeza. Vamos a ver si el balón ya cae en los pies. Si la baja alguien. Ahí está Héctor. Héctor para supero yo que para Nio. Atención, Nio, Nio, Nio. Se hace un hueco ahí. Atención, Nio, regatea. Dispara Nio. ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Qué jugadón de Nio! Ahí se ves ahí el anillo. ¡Qué golazo ha marcado ahí Nio! Esta jugadora de los nuevos fichajes que ha venido en las últimas jornadas. Qué golazo, señoras y señores, que ha supuesto ya esta remontada por ahora momentánea de 2-1. Y ahí vemos la jugada repetida. Vamos a ver en la cámara aquí, giratoria. Vamos a ver ese recorte ahí al primer defensa y al segundo ahí con el balón ese ahí adelantado. Y después ha rematado ahí tirando, colocado. El portero no ha podido hacer nada. Y 2-1 que ya va ganando el equipo de Anuar Gameplays. Que muestra su fortaleza, un gol, vamos a decir, de esos psicológicos. 3 minutos de añadido. Que supongo que la Real Sociedad, que más o menos estaba de los equipos que ha comenzado más fuerte jugando contra la Anuar Gameplays. Atención, cuidado que baje de cuidados. Atención, ese remate. Jota rechace, gol. Gol. Tercer gol. Otro mazazo duro para el equipo de la Real Sociedad. Qué golazo. Ahí se abrazan los dos nueves. Ahí
Jota y Javi. Y aplaude Néstor, que aparecía por ahí también. Es ahí agradeciendo Jota. Ahí vemos ese rechace que le ha dejado prácticamente a placer ese remate. Y 3-1 ya en la primera parte. Increíble, señoras y señores, cómo el equipo líder de la liga está respondiendo con contundencia ante un equipo aguerrido como está siendo la Real Sociedad. Que veremos que ese suponiendo seguramente ya final de la primera parte, están suponiendo seguro un mazazo duro para el equipo local. 3-1 y el entrenador del equipo de Anorgan Place no va a hacer cambios. Y va a sacar el equipo de Anorgan Place. Ahí, balón para Héctor. Héctor, atención para Néstor. Ahí va el balón, atención, que ha pitado. Fuera de juego. Fuera de juego, va a sacar el portero. Ahí, vamos a ver. Ahí va Néstor para Javi. Javi puede marcar el portero. El riesgo le ha impedido el remate. Ese paradón ahí. Vamos a ver. Sacan el balón. Ahí vamos, todavía no hay un control decisivo en esta segunda parte. Aunque la Real Sociedad está manejando el balón con criterio. Pero le está faltando un poco de suerte y también puntería desde los momentos al principio del partido que ha atacado. Y que el equipo de Anorgan Place ha contestado con contundencia. Ahí va Jota que está escorado en la banda izquierda. Ya está dentro del área Jota. Vamos a ver qué va a hacer Jota. Jota pasa, remata Javi Ducados. Fuera. Remate que se ha ido fuera. El entrenador va a hacer cambios. Vamos a ver qué está viendo porque está costando. A ver en esta segunda parte. A ver qué cambios va a realizar o movimientos de posiciones seguramente. Y va a hacer cambios. Ahí se van Néstor y Nio por la señora Kido y Agustín Peri, que entran al campo. Seguramente para será este cambio en vistas a los próximos partidos, para que estos jugadores estén en forma y dar minutos un poco repartidos a todos, ya que son muchos jugadores los que están jugando. Y el entrenador no quiere que los jugadores pierdan la forma o se lesione alguno para los próximos importantes partidos que se vienen. Vamos a ver. Ahí va, cuidado con la Real Sociedad. Ahí va atacando la Real Sociedad. Atención, centra ese balón. Cuidado, el portero sale en falso ahí. Cuidado que la Real Sociedad sigue teniendo el balón en control. Atención, cuidado con esa jugada. Y el portero que agarra ahí. Que casi. Vamos a ver. Ahí sacan el balón. Ahí el control ahora lo lleva Jota. J. Atención, J está dentro del área. Chuta, J. Fuera. Pasa el balón rozando prácticamente ahí el palo izquierdo del portero. Casi. Vamos a ver. 78 minutos de partido. Iba esto 3-1. Atención, ahí va Héctor, le cortan el balón, ahí rechace Capo, que tiene el balón ahora. Vamos a ver qué hace Capo se adelanta y disparo fuera. Se le ha ido alto ese balón, ese disparo que ha tenido ahí Capo. Balón alto. Saca ahí de portería el equipo de la Real Sociedad, 84 minutos. Ahí va Javi, el balón llega para Jota. Vamos a ver Jota, que está jugando hoy mucho, muy escorado en la banda izquierda. Vamos a ver Jota. ¡Ay! Ha intentado ahí un remate un poco forzado y no ha llegado. No ha llegado bien. Vamos a ver el balón que vuelve a tener. Ha rematado ahí en el compañero. Cuidado. Vamos a ver el portero de la Real Sociedad. 2 minutos de añadido. Ahí saca el portero. Y vuelve el control a favor del equipo de la Norgan Place. Ahí el balón ahora llega Javi Ducados está dentro del área. Javi Ducados puede marcar el paradón del portero. Y que ha pitado, creo que ha sido falta. Ahí se queja el defensa de la Real Sociedad. Creo que sí, que la han agarrado ahí a intentar rematar. Creo que ha sido Super Joker. Y final de la primera parte del partido. 3-1 con goles de Jota, Nio y Néstor, que son los que han posibilitado que el equipo de la Norgan Place se lleve la victoria en este primer partido de este directo
y en este partido número 21 de la jornada de liga. Y estamos viendo la jugada del primer gol. Ese pase de Jota a Néstor, que lo veía ahí bien desmarcado, y Néstor ahí fusiló ahí sin miramientos. Ahí la jugada del gol de la Real Sociedad, del empate, que reaccionó rápido también, algo parecido, un remate parecido, aunque había defensa de por medio. Y bueno, un gol más que han encajado, de los pocos que encajan el equipo rojo de Anual Game Place, con esa defensa sólida y ese ataque también fuerte. Y que bueno, ha sido un partido interesante. Ya vemos el gol de Nio, con ese, una de la mejor jugada posiblemente del partido. Ahí vemos. Ahí y ahí, con ese doble ahí, recorte ahí. Bueno, recorte ahí, ese amago a los rivales. Ahí gol de rechace de Jota, y en el momento exacto, ampliando más su cuenta particular de goles en la liga, en el campeonato liguero, y demostrando que por qué es el máximo goleador de, no solo del equipo, sino de la liga también. Perfecto. Bueno, creo que esto ya está repetido. Vamos a pasar ya al menú y ya a leer comentarios, chicos. Perfecto. Vale. Clasificación de la Liga Master. Ah, ya no lo ponen ahí, mire. Ahí estáis viendo. Le sacamos 17, 18 puntos más o menos. O sea que teniendo 18 puntos, si mantenemos la diferencia, 18 puntos son 6 partidos. O sea que podemos ser, si ganamos todo y no perdemos o empatamos alguno de aquí a los siguientes partidos, podemos ser campeones en la jornada. Estamos en la jornada ahora 22. Pues 6 partidos son 30 en total. La jornada 24. La jornada 24 podemos ser campeones si ganamos todos los partidos que nos quedan. Entonces ahí pues seríamos campeones de forma anticipada 6 jornadas antes, con bastante antelación, ¿vale? Bueno, vamos a leer comentarios. A ver dónde me había quedado yo, que siempre... A ver, esto creo que lo he leído. Esto también. Bueno, sí, era del último comentario, era de Néstor Gavino, que decía saludos. Néstor... bueno, otro Néstor. Decía Sevilla. Bueno, Samuel dice, Anuar Crack, te has editado un equipo de Anuar Game Place. Exactamente. Es verdad que yo creo que la primera vez que tú estás en esta serie, aquí en directo. Pues sí, es un equipo personalizado donde los jugadores son suscriptores. O sea que posiblemente a lo mejor si... Y siempre los suscriptores más o menos que son activos. Jefferson Souza dice, Anuar, ¿qué giros? ¿A qué equipo? Nio dice, hola Agustín. Agustín dice, Anuar, ¿usas los suplentes para el primer partido? He usado, ya he hecho cambios. Agustín dice, Real 3, Rayo 1. Bien, bien, ha aumentado ahí marcador. Nio dice, hoy estoy de suerte. Pues el juego se ve bien a pesar de Tim Weaver, sin efecto de infrarrojo, qué rico. ¿Ah, sí? Muy bien, qué bien. Héctor dice, empezamos fuertecillo. Dice Nio, 3-1 a favor de Real Madrid. Sí, exactamente. Néstor dice, gol, primer gol del directo. Agustín dice, gol. Samuel dice, ole, a la Madrid. Dice Néstor, la cámara giratoria que gira pero nunca toria. Chiste. Chiste, chiste de Néstor. Bueno, Samuel dice, gracias por la información, Nio. Héctor dice, claro que sí, Néstor, jajaja. Ja, ja. Dice Héctor, ¿cómo fue posible? Dice Agustín, no. Dice Nio, vamos a juntar los poderes, mi gente. Dice Néstor, casi marca, Nio. Héctor dice, yo era defensa y pasaron por mi lado como si nada. Nio dice, no te desanimes, Héctor, ya verás cómo ganamos. Al final se ha ganado. Víctor Tito dice, bueno, Nio. Bueno, Nio. Buena, buena la jugada. Dice Nio, gol, gol de Nio. Sí. Néstor dice, gol de Nio. Los que dicen Anuarcito marcan, ole. Víctor Tito dice, gol de Nio, muy bien. Héctor dice, fuertísimo, buenísimo fechaje. Agustín dice, gol, Nio, gol. Samuel dice, gol de Nio, ole. Dice Agustín, 4-1 para Real, anda bien. Pues bien, entonces al final sí va a ser goleada, como Capo decía. Capo dice, por fin puedo ver el directo, por fin. Víctor Tito dice, gol. Agustín dice, gol. Dice Nio, jajaja, ja, ja, te me adelantaste, Agustín. Jaja, ja, sí, 4-1 a favor del Madrid por ahora.
Samuel dice: ¡Ole, ese equipo de Anor Gameplays! ¡Qué partidazo! Néstor dice: ¡Y gol! Dice Héctor: ¡Golazo, gente! Dice Capo: ¡Paliza! Dice Néstor: ¡Otro más! Agustín ahí sonriendo. Dice Víctor: ¿Para dónde riesgo? Sí. Capo dice: falta mi gol. Nio dice: Jota no se podía quedar atrás con sus goles. Dice Néstor: exacto. Dice Héctor: buenas, buen partido, Nio. Dice Nio: ya vendrá tu gol, Capo. Por cierto, andabas perdido ayer. Exacto, en el directo de Mafia 2. Héctor dice: y Néstor. Agustín dice: Nio y Néstor se van aplaudidos. Dice Nio: gracias, gracias, Héctor. Capo dice: jaja, no pude estar. Néstor dice: gracias, mille. Dice Nio: ah, pues por no estar te perdiste la letra. T-t-t-t. Capo dice: es verdad, Capo, ayer no hubo lo que te gusta tanto, no hubo momento tetas con las revistas. No, no apareció ni una, no encontramos ni una. Dice J, digo, CJ. Dice Capo: J la estrella. Dice Capo: no lo digas. Nio dice: Héctor, manda tu fe para meter un gol. Néstor decía: yo no te puedo mandar mi fuerza, pero si me das 10 minutos y un serrucho, te mando mi pierna. Néstor dice: ¿te vale? Dice Nio: continúa, 4-1 a favor del Madrid, ¿vale? Dice Héctor: Nio, los defensas defienden, no marcan, jajaja. Bueno, hay defensas goleadores, ¿eh? Conozco yo de época, bueno, hoy en día no recuerdo defensas que marquen muchos goles, pero Roberto Carlos, por ejemplo, que era un pedazo jugador, marcaba goles. Y era lateral izquierdo. Otro defensa que también. Y te estoy diciendo jugadores incluso de Real Madrid, porque defensa de Real Madrid, de la historia de Real Madrid hace años. Fernando Hierro era otro que, ¡buah! Más de 100 goles en su carrera y era defensa. Nio dice: jaja, Néstor, tampoco es para tanto. Capo dice: la afición pide mi gol, las gritas. Héctor dice: Néstor, ¿me mandas una oreja? Listo, Tito, ¿cuántos goles llevo? ¿Cuántos goles llevo? Pues ahora, después, al final veremos la clasificación con los goles y todo. Nio dice: yo pensé que te cambiaban de vez en cuando, Héctor. Néstor decía: ahora mismo, Víctor, espera un momento. Capo dice: yo necesito poquito de todos. Néstor dice: sí, es una oreja con progeria. XD. Agustín dice: XD. Néstor dice: está mi tocayo. ¿Qué tal, Néstor? Está por ahí perdido. Héctor dice: es para recuerdo, jajaja. Dice Héctor: no, Nio, un defensa se queda en la defensa con orgullo. Nio dice: hay un icono con gol y la corona. Samuel dice: Anuar, crack, a mí me podías crear en tu equipo de Anuar Gameplays también. Sí, hombre, claro. Ya para el comienzo de la. Sí, ya vamos a acabar esa temporada prácticamente. Y también haré nuevos fichajes para Jefferson, si estás ahí todavía. Y sigue, que lo estoy viendo ahí últimamente. Pues también lo premiaré, Jefferson ahí en el equipo. Víctor dice: el tercero de Kroos y el cuarto de Benzema. Bien, bien. Víctor Tito también nos da más resultados. Sampdoria 0, Milán 1. Dice Víctor Tito: mañana Racing de Mallorca a las 6 y cuarto de la tarde. Ya lo sabéis, chicos. Capo dice: ganaremos tranquilo. Víctor Tito: Mustafi marcó 2 goles. Dice Agustín: ¿se fue Jefferson? No sé. Claro, es que como es. Le cuesta, no sabe escribir bien español y eso a lo mejor le costará un poco expresarse. Pero bueno, nosotros también para entenderlo. Pero ahí nos entendemos, más o menos. El fútbol es un idioma universal. Bueno, pues vamos allá con el siguiente partido, gente. Aquí contra el Zaragoza. Antes voy a hacer cambios, como siempre. A mover un poco fichas. Fichas, fichitas, 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 fichitas. Vale. Muy bien. Perfecto, cambios hechos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha quedado pillado? A ver. Vamos a ver, no empecemos con elementos, juego. Ahora es el juego. Ahora, por fin, no sé por qué le ha pasado.
Bueno, vamos a ver. Vamos allá, saca el equipo de Anorgan Place. Ahí va, Agustín Peri para Nio. Atención, Nio pasa para Jota. Jota, 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 atención, ya está dentro de la chuta, Jota, gol. Increíble las ansias de gol de Jota. Impresionante, impresionante, impresionante. No se la ha pensado dos veces y ha pegado un zapatazo ahí que ha roto la red de la portería. Ahí lo celebran todos los compañeros con Jota. Ahí a la afición, ahí todos abrazándose. Capo, Agustín Peri, Jota ahí haciendo un sándwich. Ahí vemos la jugada, ese pase de Nio y Jota ahí. Un pequeño amague que hizo ahí al defensa, ahí que lo tenía y que intentaba ahí meter la pierna para hacerle falta. Y Jota se, vamos a decir que se escapó ahí. Ahí vemos, ahí esa entrada la evitó y chutazo ahí que el portero no ha podido hacer nada. Atención, saca el Athletic de Bilbao, que no ha tenido tiempo ni de respirar. Ya el primer gol. Y que, bueno, atención, capo, 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 atención, capo, capo, que regate al portero y gol. Gol de capo. Golazo de capo. Se ha estrenado en el campeonato, ahí lo celebran todos ahí con capo. Qué jugadón. Vamos a ver, ahí capo ha tenido oportunidad ahí, ha regateado ahí hasta el portero y ha marcado ahí a portería vacía. Ahí vemos en la jugada. Portero no le ha podido quitar el balón. Aquí con la cámara giratoria, como vemos siempre de forma más definida. Y como capo ahí regateó el portero ahí que intentó ahí estirarse y no alcanzó. Y gol. Ahí. Primer gol en la liga de capo. Que por fin ha encontrado ahí el gol. Y mazazo en 8 minutos casi y 2 goles ya. Esto huele a goleada. Vamos a ver, ahí va Nio. Atención, Nio, Nio, Nio. Está chuta, Nio. Uy, casi, casi, casi. Que ese chutazo impresionante, muy espectacular y fuerte que tiene de su pierna derecha. Y que casi, casi supone el 3-0 ya. Impresionante comienzo de partido. Está ahí el equipo de Anorgan Place muy fuerte. Ya le costó seguramente un poco con el entrenador, le habrá dado su charla a los jugadores para evitar, como en el partido anterior, que la Real Sociedad comenzó fuerte ahí, presionando y haciendo jugadas peligrosas. Y para evitar eso, pues el equipo se ha puesto las pilas en este comienzo de partido y a machacar a máximo a rival. Atención, ahí va Jota. Jota puede marcar otro gol. Atención, ese balón. Atención, que cae nuevamente Jota y atrapa al portero. Casi, casi, casi. Impresionante. Estos primeros 20 minutos, vuelve a robar el balón ahí Jota, Jota pasa para Javi. Atención Javi, se va ahí, ya está dentro del área. Chuta Javi, fuera el balón. Vaya ocasiones está teniendo aquí el equipo de Anorgan Place en este comienzo, increíble cómo está apretando y no está dejando ni respirar a los al equipo del Athletic de Bilbao, que apenas pasa del medio campo. Ahí está Sarita Gamer desde la defensa, pasa para Super Joker. Supero Joker, pase largo para Javi. Vamos a ver, Javi se hace, no sé qué ha intentado hacer ahí. Un pase a Jota que llega y ha chutado muy flojo. Creo que Jota pensaba que no llegaba y por eso no ha rematado con mucha fe, porque la verdad es que era un balón y que no llegaba. Vieron demasiado, llegó, pero fuera de juego del 9 del Athletic de Bilbao, Urzaiz. Saca el balón ahí en equipo de Anorgan Place. Agustín Peri para Supero Joker. Supero Joker para Capo. Ahí va Capo. Capo, Capo está dentro del área. Vamos a ver Capo, que lleva ya un gol. Capo intentaba pasar ahí a Javi. Atención, el balón se hace para Super Joker. Super Joker está buscando un hueco. Chuta Super Joker, el portero. Oh, ha despejado a córner. ¡Qué jugada! Podía ser el otro gol más. ¡Ay, qué paradón del portero ahí del Athletic de Bilbao! Saca de córner Salvucci. Atención, remata. No llegan a rematar bien. Ahí está Capo. Capo está dentro del área. Vamos a ver, Capo dispara. Y gol, se le escurrió al portero de las manos, creo yo. Y ha marcado Capo su segundo gol del partido. Impresionante. Está enchufado este jugador. Este joven jugador argentino aquí del equipo. Y en este partido está, vamos, de 10. Ahí esa jugada y con tantos jugadores por medio. Y ha buscado ahí un hueco donde poder colar el balón dentro de la portería. El portero, la verdad es que realmente podía haber hecho un poco más. Se le escurría ahí el balón. Lo estamos viendo en la cámara giratoria. Vamos a ver. Ese chut de Capo y el portero ahí que, bueno, más o menos casi ni la olió. Pero bueno, ha sido un gol más y ya 3-0, 39 minutos llevamos. Y bueno, prácticamente el equipo de Anorgan Place sentencia el partido en medio tiempo. Con este resultado imponente que prácticamente deja sin opciones al Athletic de Bilbao de hacer un gol. Cuidado que ahí va Capo. Atención Capo, que ha ido ahí a un pase largo que no llegaba. Supero Joker,
Ahí presiona Agustín Peri, 3 minutos de añadido, sigue presionando, atención que va a robar el balón, no llega, se va fuera de banda. Fuera de banda, saca el Athletic Bilbao de banda, atención, cuidado, ahí está Marevieta, cuidado, ahí presiona Agustín Peri, roba el balón Agustín Peri, ahí está Agustín Peri, Agustín Peri, Agustín Peri, atención, vamos a ver, seguramente va a pasar Agustín Peri, llega Javi, al larguero se ha ido ese balón, al larguero de ese chut de capo. Atención, saca de córner. No llega Javi. La atrapa el portero con seguridad. Ahí, vamos a ver. Tiempo extra estamos. Y pita final de la primera parte. 3-0. Resultado muy bueno. Y el entrenador no va a hacer cambios por ahora. Ahí de los 3 goles. Capo que lleva 2. Ahí va Néstor. Ahí va Néstor con su velocidad explosiva. Ya está dentro del área Néstor. Atención, vamos a ver qué hace Néstor. Néstor, Néstor pasa. Y Capo remata fuera. Capo ha rematado fuera, que podía haber sido su hat-trick, su tercer gol en el partido. Y se ha ido fuera. Está perdonando mucho el equipo de Anora Gameplays. Vamos a ver, ahí va Nio. Nio para Javi. Vamos a ver, Javi. Ahí el balón. Ahí está dentro del área Javi. Vamos a ver qué va a hacer Javi. Javi remata, intentaba ir por colársela entre las piernas al portero. Y el portero le adivinó. Y balón a córner. Vamos a ver el córner, lo va a sacar ahí Salvucci. Salvucci saca el córner. Vamos a ver, ahí remata, no llega nadie a rematar. Ese balón lo va a cazar ahora Nio. No, lo saca el defensa de cabeza y saque de banda. Saca Super Joker de banda para Javi. Javi para Capo. Capo retrasa para Agustín Peri. Agustín Peri para Jota, no llega el balón. Atención. Ahí va a atacar ahora el Athletic Bilbao. Ahí roba el balón Néstor. Bien, desde ahí esa labor defensiva. Ya está Néstor. Ya está dentro del área Néstor. Atención que está solo, que puede marcar el gol. Atención Néstor para Capo. Capo, gol. Gol. Esta jugada que ha sido exacta a la jugada en la que Capo echó. Igual en la misma jugada perfecta también de Néstor, colándose por la banda y ahí izquierda. Y casi prácticamente Capo rematando ahí a placer como ahora, y que el balón se le fue alto, y en esta ocasión Capo ha acertado y el balón ha ido dentro. Gol, tercer gol de Capo, que está siendo el mejor jugador del partido. Impresionante este jugador, que sin ser delantero pues hoy lleva 3 goles, y gracias a ello posibilita pues que su equipo esté ganando 4-0. Un resultado muy, muy amplio y contundente. El Athletic Bilbao que no sabe ya ni a qué hacer. Vamos a ver ahí Jota para Javi. Vamos a ver Javi para Capo. Capo, Capo. Le roban el balón. No, no, Capo, que atención, puede marcar el cuarto gol. Capo, y se la para el portero. Ahí ha estado el cuarto gol de Capo. Sería la primera vez en esta serie de suscriptores Kiku que un jugador marcara 4 goles. Hasta ahora había habido algún que otro hat-trick, creo que de Jota. Pero Capo hoy le ha igualado ese récord de 3 goles en un partido. Vamos a ver, el balón Nio, Nio para Javi. Vamos a ver Javi. Javi ahí pasa para Capo, que no llega. Corta el defensa, sacan ahí como pueden la defensa de Athletic Bilbao. Ahí, atención, ahí ha habido agarrón, no ha habido nada. Ahí está Jota. Atención, Jota que se va. Jota está dentro de la área. Jota chuta. Gol, gol de Jota. Otro gol más para Jota, que amplía su marcador. Impresionante. Ya sería el quinto gol que marcan en este partido el equipo de Anora Gameplays, y el segundo gol de Jota en el partido, que se habrá picado a lo mejor con Capo, porque lleva ya 2 goles en este partido Jota y 3 goles Capo. Vemos la jugada repetida y 5-0, ampliando más, 2 goles más. Ya había marcado en el partido anterior Jota, y ahora otros 2 goles más, pues amplía más su ventaja goleadora. Y Capo pues 3 goles de una atacada que se estrena como goleador. Vamos a ver si marcan alguno más. 79 minutos. Quedan 10 minutos para que acabe el partido. Vamos a ver. Atención. Ahí va el balón. Saque de banda. Saca Néstor. Néstor para Jota. Jota para Nio. Nio lleva en la banda. Ahora está en la banda izquierda. Vamos a ver Nio qué va a hacer. Ahí está Nio ya dentro del área. Vamos a ver Nio. Seguro que va a hacer un pase. No, un pase. Sí, retrasa el balón para Néstor para abrir un poco un pase más amplio. El balón ha dado en defensa y la despeja en la defensa de Athletic Bilbao. Ahí sigue presionando, ahí está Ali Fernández. Ali Fernández de la defensa, ahí ha salido a presionar. Pase para Javi Ducados. Ahí está Javi.
Javi, Javi, Javi amaga ahí. Javi dispara para donde el portero remate. Rechace, gol. Gol de Jota. Otro gol de Jota. 6-0 a favor del equipo de Anarchy Place. Y tercer gol de Jota que empata. Esto sí que no, nunca había ocurrido en un partido del equipo, de que dos jugadores en un mismo partido marquen los dos jugadores tres goles cada uno. Ahí se abrazan todos. Ahí estaba también ahí Capo y Jota y Supero Joker. Y ahí Ali Fernández. Ali Fernández ahí que se abraza porque ha sido la que ha iniciado gracias a su robo de balón. Y vemos a Jota como un 9 puro ahí atento al rechace. Y ahí sentenciando más todavía el partido. Ahí la jugada también parte mérito ahí de Javi, que hoy no ha marcado goles, lo ha buscado, pero ha contribuido a que el equipo gane. 6-0, 89 minutos, ya queda poco tiempo para que el partido ya acabe. Tres goles de Capo, tres goles de Jota, impresionante. Realmente espectacular. Están ahí estos dos jugadores en este partido. Pues antes decía que el balón, el mejor jugador era Capo y va a estar repartido. Final de partido, el balón va a ser difícil que se lo lleve, lo van a tener que partir en dos el balón para llevárselo, como siempre que un jugador marca tres goles, pues el balón se lo lleva el goleador, pero en este caso son dobles goleadores, así que van a tener que darle o un balón a cada uno o partir el balón por la mitad. 6-0, espectacular la goleada que ha metido aquí hoy en este segundo partido del directo el equipo de Anar Gameplays. Qué contundencia, y encima con dos jugadores ahí que han demostrado, sobre todo Capo, que no es un goleador, y en este partido ha destapado el tarro de las esencias de goles. Y Jota pues que sigue ampliando más su cuenta goleadora en el campeonato, con ya en este directo ha marcado 4 goles ya, o sea que prácticamente vamos a ver en cuánto acaba en goles en este directo. Ahí vemos la jugada de Capo, ahí donde buscaba el hueco con tanto defensa y ¡pum! Lo encontró. Gol. Ahí pase de Néstor a Capo, que también ha estado bien activo Néstor ahí dando pases. Hay otro gol de ahí, el gol de Jota. En el minuto 76, ese chutazo ahí imparable. Y el último gol en el 89, ahí de 9 puro, ahí atento al rechace. Ese gol de Jota. Ahí la jugada del remate de Javi. Y gol. Bueno, ahora vamos a leer comentarios. Clasificación, vamos a ver. Vale, 18 puntos, sigue la misma distancia. El Barcelona sigue segundo, el Real Madrid tercero. Vale. Y ahora sí somos el equipo máximo goleador, gracias a los 6 goles, ¿eh? Antes era el Barcelona. Bueno, vamos ahí a pausar esto. Jornada ya 23, o sea que si ganamos este partido y el siguiente, que es contra el Pampas, que era otro equipo que estaba con nosotros en segunda división, que también ascendió, pues si ganamos ese partido contra el Pampas, seremos, claro, antes que hay que ganarle al Zaragoza, seremos campeones ya de forma matemática. De forma matemática, totalmente matemáticamente. Así que chicos, bueno, vamos a ver, voy a leer comentarios. ¿Dónde me había quedado? Eso también es siempre. A ver, ¿dónde me quedé? Ya sé, por aquí. Esto lo leí, esto también. Agustín decía, se fue Jefferson. Capo decía, el Brazuca. Dice Agustín, sí. Víctor dice, Aguate quiere comprar a Racing. Quiere comprar el Racing. El jugador quiere. Bueno, no sé, exjugador o jugador. Ese era el portero, ¿no? Era portero. Capo dice, directo más información. Víctor Tito dice, la adquisición frustrada de Mallorca le abre la puerta de su primer club en España. Entre 2003 y 2006 jugó el portero en Santander. Veo que es más fácil comprar el Racing que el Mallorca. ¿Ah, sí? Dudu Watt está valorando la posibilidad de comprar el Racing después de dar por pedida la opción de Mallorca. Pero es que tanto dinero tiene ese exjugador. Joder. Y no es que sea un jugador de primera
categoría mundial para tener tanto dinero, tío, no sé. Qué raro, ¿eh? Capo dice, oh, yes, de extremo. Niño dice, el partido de Real Madrid está emocionante también. Supongo, pues iba 4-1 por ahí, ¿no? Víctor dice, Racing Santander, mayor que equipos que parecen haber enderezado su rumbo tras un mal inicio de campeonato, se enfrentan mañana a Sardinero. Parece que no está relatando un artículo de periódico. Dice Víctor Tito también, Miguel Ángel Nadal tiene previsto mantener una reunión el próximo martes con Toni Cervera, preparador físico de Gregorio Manzano. Agustín Pérez decía gol. Dice Néstor, ya marcamos. Dice Néstor, madre mía. Capo dice tan rápido. Víctor dice, golazo, qué rapidez. Néstor dice, madre, dice Nio, gol de Jota, bien. Capo dice, Jota está inspirado. Totalmente. Agustín dice gol. Víctor Tito dice 2-0, qué barbaridad. Dice Capo, oh, yes. Samuel dice, gol de Capo. Dice, muy, muy buen pase de Nio. Dice Nio. Capo dice, el arquero se arrodilló a mis pies. con tu regate, ¿no? Nio dice, Capo, gol, ya tienes tu gol, Capo, exacto. Y encima ha marcado tres. Víctor Tito dice, juega Keylor Navas. Sí, eso sí lo sé. He visto yo la primera parte. Eso me sorprendió, la verdad, que jugara portero del, vamos a decir, suplente, entre comillas, ahora. Capo dice, sí, Nio. Víctor Tito dice, Nicola Gula en defensa ha servido en Mallorca. Ha afirmado que se siente contento con que esté aportando, con lo que le está aportando al equipo. ¿Y vosotros os sentís contentos con lo que estáis aportando al equipo? Nio dice, me ha quedado pillado en la imagen tras el gol de Capo. ¿Alguien le sucede lo mismo? Héctor dice, no. Dice, Capo, mi gol da poderes. Víctor Tito, ¿para dónde la fuente? Dice Víctor Tito, gol. Capo dice, noticieros Titos. Sí. Dice Nio, reiniciaré el browser. Sí, reiniciar el navegador si se os queda pillado o lo que sea. Dice Capo, dice Samuel, otro buen gol, Capo. Capo dice, hoy estoy inspirado. Sí, en este partido está inspirado, ¿eh? Víctor dice, soberbia jugada del joven más prometedor en Mallorca ante el Lugo. Recuperó el balón de la frontal de su área. Nio dice, bueno, eran troles de YouTube. Sí. Algo raro, ¿eh? De YouTube. ¿Qué trole? ¿Verdad? Lo digo irónicamente. Samuel dice, si estás inspirado, Capo, ese segundo gol que metes. Bueno, ya habéis visto, el tercer ha metido hasta tres. Víctor Tito, el slalom de la joya de Mallorca puede ser el gol de la temporada. Dice Víctor Tito, Iberostar, Estadio de Mallorca. Capo dice, ¿qué niga? Dice Agustín, no, Javi, eso es horrible. Dice Nio, casi, casi, Agustín. Dice Capo, hoy nace una leyenda. Samuel dice, casi meter el tercer gol, Capo. Dice Capo del PES. Dice Nio, oh, Capo, eso estuvo cerca. Dice Víctor Tito, hat-trick de Capo. Nio dice, hoy tenemos fútbol real y virtual por todos lados, jajaja. Hasta enfrente de mi casa están jugando. Así, ¿ah, pues no voy a, ¿eh? Triple de fútbol. Agustín Pérez dice gol. Dice Víctor Tito, Capo. Samuel dice gol de Capo, tu tercer gol, Capo. Dice Capo, jojojo, jo, jo, estás contento, ¿eh, Capo? Nio dice gol de Capo, bien. Dice Agustín Pérez, Real 5, anda, bien, otro gol más. Rayo 1. Capo dice hat-trick. Capo dice, el portero me tiene miedo. Nio dice, sí, 5-1. Néstor dice, de nada, por la asistencia, ¿eh? Exactamente, de Néstor. Víctor Tito dice, gol del Real Madrid, gol de Cristiano. ¿Qué? ¿Ese era el quinto o ya hay un sexto gol? Samuel dice, ole, Cristiano. Agustín dice, gol. Dice Nio, el quinto gol fue de Ronaldo. Ah, vale. Dice Capo, ¿qué? El pase. Samuel dice, gol de Jota, qué partidazo. Víctor Tito dice, no, empata la Sampdoria, fuerza Milán. ¿Eres del Milán? Víctor Titos, eres del Milán. Yo también soy del Milán, del equipo italiano me gusta. De los equipos de Italia me gusta el Milán. Dice Nio Ronaldo, ese favorito de Anuar. Sí. Víctor Tito dice, a por el 6-0. Ahí ha sido al final. Capo dice, ¿Cristiano o el gordo Ronaldo? Bueno, me gustan los dos jugadores, pero bueno, ahora actualmente Cristiano Ronaldo. Aunque el jugador de todos los tiempos que más me gusta de siempre ha sido Roberto Carlos. Y es un defensa, era un defensa. El mejor lateral izquierdo de la historia, para mí. Néstor dice, otro más. Nio dice, gol de Jota, bien. Capo dice, paliza. Víctor Tito dice, gol. Néstor dice, palizón. Samuel dice, qué paliza y qué golazo, 6-0. Víctor Tito dice, gol de la Cocorna. Cocorna 1, Llagostera 1, 0. Ahí la información de resultados de Víctor Tito, noticias. Capo dice, ya el Bilbao tira de la toalla. Dice Víctor Tito, mejor dos balones. Mejor dos balones, dice Víctor Tito cuando yo preguntaba de si partir el balón por la mitad o dar dos balones. Néstor decía que lo partan en tres, que el balón era mío, que se pinchó el reglamentario y me lo llevé de mi casa. Capo dice jajaja, ja, ja. Dice Capo, gracias por el pase. Néstor dice, de nada, mira, no hace falta que invente excusas. Quiero mi trozo del balón por los pases y asistencia.
Héctor, dicen, ¿qué dificultad lo tienes, Anuar? Es que parece muy fácil, o lo tienes, o tú eres muy crack. Bueno, está en dificultad ultra mega mundial. No, está normal. Y lo que pasa es que los jugadores tienen nivel 90. Y bueno, yo que soy más o menos, juego mejor el PES que en esto, que en el FIFA. En el FIFA no soy tan bueno. Bueno, soy normalito jugando. Lo que pasa es que en el nivel normal, soy normal. Más o menos bien, se me da bien. Con práctica, como vuelvo a jugar otra vez siempre, pues más o menos ahí aguanto bien. Y contra la máquina es más fácil que jugar contra jugadores. Y Capo dice, el balón me lo llevo yo. Agustín Peri dice, ay, no, que se lo lleve Jota porque tiene más goles. Hombre, hombre, que se lo lleven los dos. Niño dice, no, es muy crack, Héctor. Néstor dice, no, pues mira, todos al chino y nos compramos un balón a cada uno. Héctor dice, cómprame uno, que estoy vago. A ver, Héctor dice, una cosa, si Cataluña se independiza de Barcelona, será una selección, si se independiza me voy de Barcelona. Y odiaré el equipo, soy 100% español. Pues no se sabe qué pasará. Seguramente en la liga no jugaría. Por lo visto que dicen los máximos responsables de la liga. Así que, quién sabe qué ocurrirá. Pero sería malo para la competición, ¿verdad? Porque, bueno, se perdería un buen rival para todos, sobre todo para el Real Madrid. Agustín dice: posiblemente Héctor. Dice. Capo, más goles, no pidan. Me Víctor Tito dice: quinta victoria consecutiva de Southampton de Saint, toca en el cielo. Samuel dice: Anuar, me voy un rato a cenar, pero dejaré el directo puesto. Informarme por favor, quién mete. Ok. Ahí en los comentarios te mantienen activo. Dice Héctor: Saints Row, de juego, eh. Néstor dice: yo me imagino un partido cuatro fútboles a la vez. Víctor Tito dice: de equipo de Italia me gusta el Milan, la Juventus y el Inter. Joder, prácticamente son los tres más fuertes. Agustín dice, yo de River hasta la muerte. Capo dice, yo también. Dice Néstor, yo del Boca. Uy, uy, uy. Héctor dice, yo de equipos extranjeros soy del Bayern. Néstor dice que no, que soy del Sevilla. Capo dice, se viene el superclásico argentino. Víctor Tito dice, quinta victoria de Southampton. Sigue diciendo. Y Héctor dice, yo también prefiero el PES. Y Víctor Tito termina diciendo con una noticia ante el Hull City, precisamente con dos tantos de su excelente, no, excelente, ex delantero Shane Long, el Southampton, sumó su quinto partido consecutivo, ganando. Muy bien, pues vamos a continuar, chicos. Pues entonces doy por entendido que Real Madrid ha ganado 5-1, ¿no? Porque no me habéis dicho más goles. Así que bueno, vamos allá. Vale. Oh. Qué viejo estoy. Purum, 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 purum. Vamos a ver contra el Zaragoza, que es el sexto. A ver cómo nos va a ir en este partido. Equipación bien. Todo bien, todo correcto, yo que me alegro. Bien. Vale, va a sacar el equipo de Anual Gameplays. Ahí está, señor Aquido, para Agustín Peri. Agustín Peri. Vamos a ver. Un pase largo para Nio. Nio, Nio, Nio. Ahí está Nio que ya avanza, ya se adentra en el área. Nio chuta. El portero desvía y despeja la defensa. Ahí, primera acción ofensiva del equipo de Anual Gameplays con ese chutazo de Nio. Ahí está Jota que está jugando últimamente escorado a la banda y está funcionando sin estar centrado. Ahí como delantero centro en la posición puro. Ese remate que se ha ido fuera de Eva, de la señora Kido. Atención, saca en largo el portero del Zaragoza. Vamos a ver, Agustín Peri pasa para Nio. Ahí recorta Nio, muy bien. Ahora se va de otro Nio. Atención, Nio, que va a estar solo ahí ante el portero. Nio, Nio, Nio. Ahí, ahí. Oh, el pase que ha intentado ahí para Javi Ducados. No ha llegado, pero el rechace llega para Eva. Eva intenta disparar. La defensa ha pitado. A ver, ¿qué ha pitado? Ha pitado falta. Atención, lanzamiento de falta. Vamos a ver, va a cambiar de lanzador por uno más especialista. Como en este caso. Vamos a probar aquí con Capo.
Vamos a ver, Capo va a lanzar la falta. Vamos a ver, ahí una jugada ensayada. Vamos a ver, Capo. Dispara Capo a la barrera. Nio fuera, rechace. El balón se ha ido alto. 15 minutos de la primera parte y 0-0. Ahí está Eva. Eva pase largo para Javi Ducados. Javi Ducados, atención, Javi Ducados que se va. Javi Ducados que puede marcar. Javi Ducados ha hecho un pase ahí a Jota a la banda. Jota la devuelve y gol. Vaya jugada más extraña. Qué jugada más extraña. Jota ahí que no llegaba casi al balón y ha hecho un pase ahí forzado. Y ha llegado también Javi Ducados y por fin consigue un gol. El otro 9 del equipo en este directo de hoy. Ahí lo celebra con rabia. Ahí, sí. Gol de Niga. Ahí como Jota ahí llegaba ahí. Que está dando pases también últimamente. Jota desde la banda marcando goles. Está muy bien en esa posición ahí desde la izquierda. Y vemos la jugada repetida. Como Jota ahí forzadamente da ese pase. Y ahí, ¡pum! Entre todos los jugadores. Ahí el más listo es Javi rematando a gol. 1-0. Casi 20 minutos y ya el equipo de Norgen Place ya manda en el marcador. Atención, ahí va de Alessandro. Atención que vamos a ver el Zaragoza qué va a hacer. Ahí va, le está persiguiendo Agustín Peri. Falta de Agustín Peri. Va a haber tarjeta. Sí, tarjeta amarilla, saca el árbitro para Agustín Peri por esa falta. Esa falta que ha cometido. La verdad que un poco también forzada, pero no tenía más remedio porque sí quería cobrar la jugada. Cuidado, remate, se le va alto. Hoy ha cambiado la portería y está Carter Malón en vez de Juano. Y ahí está Ali Fernández desde la defensa. Ali Fernández para Víctor Titos. Víctor Titos en la banda, Víctor Titos. Víctor Titos, Víctor Titos sigue en la banda izquierda avanzando. Vamos a ver qué va a hacer Víctor Titos. Víctor Titos, vamos a ver. Víctor Titos centra. No llegaba ese centro, iba para Javi, que podía marcar su segundo gol, pero no ha llegado. Ha despejado la defensa de Zaragoza. Vamos a ver, ahí está el Zaragoza. Ahí presionan, falta de Sarita Gamer. A ver si otra tarjeta amarilla, le avisa el árbitro. Vamos a ver. No, solo una amonestación verbal, pero no le saca tarjeta. Se libra la jugadora. Defensa del equipo de Norgen Place. Atención al Zaragoza, el que quiere estar atacando. Ahí va Jota, despeja el balón ahí a saque de banda Jota. Labores defensivas. Vamos a ver. Zaragoza que intenta ahí hacer una jugada al ataque. Ahí roba el balón Víctor Titos. Víctor Titos pasa en largo para Capo. Capo, Capo, Capo. Ahí recorta y le hacen falta. Vamos a ver. Va a sacar la falta ahí Sarita Gamer. Saguita para señora Aquido. Señora Aquido para Jota. Jota para Capo. Atención Capo. Capo está dentro del área. Capo chuta y el portero en dos tiempos ha parado ese tiro de Capo, que ha sido una buena oportunidad después de los tres goles en el último partido. Pues ahí ha tenido otra oportunidad para marcar. Vamos a ver, Zaragoza, 3 minutos de añadido y esto va con un resultado un poco corto para favor del equipo de Norgen Place con 1-0. Ahí va Movilla, jugador de Zaragoza, regatea Nio, atención, ahí la presiona Agustín Peri, cuidado, centra ahí. Movilla ha conseguido centrar, pero no ha llegado a su objetivo y final de la primera parte. 1-0, creo que el entrenador va a hacer cambios para ver si en la segunda parte se incentiva un poco más el equipo y tiene más ocasiones, porque no ha habido muchas ocasiones. No siempre el equipo va a ganar goleando, pero siempre aspira a lo máximo. Ha habido doble cambio, entra Super Joker y Néstor. Son los refuerzos que entran para esta segunda parte. Vamos a ver si surge en efecto. Ahí presiona Super Joker. Super Joker roba el balón. Super Joker, atención, Super Joker. Super Joker ahí aguanta la presión de defensa. Chuta Super Joker y portero que la desvía a córner. Ahí vemos la jugada repetida. Como Super Joker que acaba de entrar al partido. Ahí toma ahí el portero que ha hecho un paradón. Portero de Zaragoza, va a sacar el córner Salvucci. Remata ahí. Uy, atención, el rechace. Llegaba Nio y no ha llegado. Ha despejado la defensa de Zaragoza. Ahí estaba el segundo gol. Otra ocasión clara. Saca el Zaragoza, la recupera Agustín Peri para Néstor. Néstor, Néstor para Super Joker. Super Joker ahí recorta. Atención, Super Joker ya está dentro del área. Chuta y el portero la despeja córner. Super Joker que está súper activo ahí de esta segunda parte que ha entrado. Ahí, qué chutazo ahí ha metido y qué paradón del portero desviando la córner. Saca Salvucci, atención, remate. Yo atrapo al portero. Ese remate que era de Jota. Y saca el portero Zaragoza.
Atención, este partido está un poco apretado. Zaragoza no ha creado en sí ocasiones, pero en fútbol. Atención, Jota. No, Javi ha cometido ahí falta, no ha pitado nada. Vamos a ver, cuidado. Cuidado con el Zaragoza, ya está dentro del área. Atención. Ahí remate de cabeza y ahí la para ahí el defensa, Salvucci. Ahí pasa para Super Joker. Super Joker, el balón. Atención, Super Joker. Está súper activo, Super Joker. Pase el largo para fuera de juego. Fuera de juego, ha marcado el árbitro. Ahí no. Protesta, protesta y tarjeta amarilla por protestar. Tarjeta amarilla a Javi Ducado por eso fuera de juego. Ah, no, 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 no. Era otra jugada. Falta. Oh, pues yo ni me enteré cuando he hecho yo esa falta. Sería en otra jugada anterior. Bueno. Pues tarjeta amarilla para el otro 9 del equipo, para Javi. Por esa falta. Vamos a ver, cuidado. Atención, ha pitado falta. No, fuera de juego. Fuera de juego de Diego Milito, el jugador argentino del Zaragoza. Atención, pase. Ahora Agustín Peri. Agustín Peri para Nio. Nio, Nio. Le roban el balón a Nio. Atención, ahí va Juanfran, el jugador del Zaragoza. Atención, le persigue ahí Agustín Peri. Roba el balón Agustín Peri. No, no, atención, que la vuelve a perder. Ahí a D'Alessandro. Atención, ya está dentro del área de Zaragoza. Chuta y fuera. Fuera, fuera, fuera. Esa jugada ha sido peligrosa, pero se ha ido fuera. Pero ha supuesto un peligro para la portería de Carter Malón. Ahí está Sarita Gamer. Sarita Gamer pasa en largo para Agustín Peri. Agustín Peri para Nio en largo que no llega. Corta el defensa ahí a Juanfran. Ahí atacan, están presionando el equipo a Nuergen Place. 1-0. Un resultado corto. ¡Ay! Falta. Falta de Super o Joker. El árbitro le llama. Va a sacarle. Ah, no. Ah, para Víctor Titos al final. Falta de Víctor Titos. Ahí vemos la tarjeta amarilla para Víctor Titos con esa dura entrada. Minuto 81 y 1-0. Atención, cuidado. El Zaragoza está insistiendo. Y cuidado que pueda haber un empate. Ahí Salvucci de la defensa. Vamos a ver, Salvucci pasa para Néstor. Ahí va Néstor con su velocidad. Atención, Néstor, que puede aprovechar la ocasión. Ahí está Néstor dentro del área. Vamos a ver, Néstor, Néstor. El rechace, no llega. Remataba, creo que era Capo. Vamos a ver. Ahí la saca el Zaragoza. Atención, contragolpe Zaragoza. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está Diego Milito. Atención, Ali. Se va de Ali. Diego Milito. 2 minutos. Sale el portero. Carter Malón atrapa. Buena salida de Carter Malón, que ha evitado ahí esa jugada peligrosa. Atención. Y final del partido. Un partido más sufrido de lo normal. Gracias a un gol de Javi Ducados. Niga, niga, Javi Ducados. Pues este partido se lo lleva el equipo de Nuevo Game Place, porque ha estado reñido. Pues ya estáis viendo cómo esta liga puede haber de todo. Como en el partido anterior, goleada y absoluta dominante 6-0. Y al siguiente partido, como ha sido este, pues un marcador apretado. Apretado, apretado y corto y justo y con ocasiones más o menos casi por ambos lados. Un poco más por la parte de equipo de Nuremberg Place. Pero Zaragoza también ha tenido alguna que otra suya. O sea que ha sido un partido reñido para el líder de la liga. Pero bueno, una victoria más que le acerca a su objetivo de que si en la próxima jornada gana, se lleva al bolsillo ya el campeonato de liga y sería algo histórico para el club, porque es un club recién creado prácticamente de hace ya un año, bueno, 2 años, cuando entró en categoría de segunda división y ahora después de quedó primero y subió a este año a la primera categoría y va líder de la liga, es totalmente el equipo revelación. Ahí vemos la ocasiones de las jugadas más destacadas. Pues sí, ha sido un partido bastante reñido, reñido. Pero bueno, está bien, hay siempre variedad, un poco de todo. No siempre van a ser goleadas o, en este caso, bueno, todavía no hemos perdido, estamos bien. Clasificación del club, esto creo que es la clasificación mundial general. Íbamos por el 42 o 43 o algo así. Vamos a ver si seguimos por ahí avanzando. 41, bueno, vamos subiendo. Vamos subiendo de puesto. Todavía queda lejos para el primer puesto del mundial. Y en la liga. En la liga, en la liga. ¡Uy! 19 puntos. Pues entonces solo empatando ya. Incluso empatando. Seríamos líderes. 19 puntos, quedándose 18. Bueno, ya somos casi. No, no, mentira. Sí, 19 puntos. Ya somos matemáticamente campeones. 19 puntos y quedan 18. 18 por disputar. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, no, miento, miento. Bueno, sin jugar este, pero claro, empatándolo.
perdiendo, vamos que no va a pensar en eso, que llevamos una mentalidad y una racha ganadora, pero incluso empatando el partido, somos campeones, matemáticamente ya. Así que es un partido importante. Supongo que el juego, como siempre detecta cuando hay partido importante, saca la cinemática inicial esa de presentación del partido, donde salen los jugadores saliendo del vestuario y se ven las alineaciones y tal y cual. A lo mejor en este saca eso, no sé, creo yo que sí, ¿no? Ya lo vamos a ver. Ahí haciendo cambios, renovando, ya que el último partido ha estado ahí apretado. Vamos a ver si metiendo nueva savia esto mejora para el segundo. Bueno, antes de darle ahí, voy a leer comentarios y seguir. Vamos a ver. Esto lo he leído. Esto también. Esto también, esto también. Néstor dice, voy a cenar, amiguitos. Que te aproveche, Néstor, también. Néstor dice, sí, la U se pronuncia. Capo dice, Boca, bu. Agustín dice, River tiene ra una racha, creo, de 20, 20 y pico partidos sin perder. Oh, vea. Super racha. Víctor Tito dice, de España me gustan Mallorca, Barcelona, Real Madrid, Atlético, Málaga. Joder, sí que te gustan equipos, ¿no? está muy bien la variedad. Néstor dice, de equipos de Argentina solo me sé esos dos. Yo me sé de equipos de Argentina, así, de clásicos y de todo, pues River Plate, el Boca Juniors, el Racing de Avellaneda, el Independiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué se me viene más equipo a la mente, que si hay argentinos. Racing de Avellaneda. No caigo ahora más. ¿Qué equipos así históricos también? Pues me queda en blanco. Me he quedado en blanco. Bueno, si me acuerdo más adelante lo diré. El que yo sé de más equipo. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Capo decía 29, creo. De los partidos invictos de River. Dice Néstor. River Plate, Boca Juniors. Decía Néstor. Héctor dice Néstor, que aproveché. Exacto, Víctor dice, de Argentina me gusta River y Boca. Nio dice, una pregunta, ¿no existe el fútbol femenino en España? Sí, hay, sí hay. Aquí en Alemania sí, muchos están en contra. ¿Quién más confianza está en contra? Ah, no, ¿quién más confiesa estar en contra? Que me avise para colgarlo a la pared. No, 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 el fútbol femenino aquí también hay. Pasa que no es un equipo fuerte el fútbol femenino español. Yo sé que Brasil, Alemania, me parece también, Suecia, tienen equipo fuerte. Bebito Tito dice Alemania, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. Sigue diciendo su equipo favorito de esta vez de Alemania. Agustín dice, yo de jugador que más me gusta es Reus y Messi. Héctor dice, el copy Anuar, jaja, te copiaste la frase, che. Capo dice, solo irá a ver fútbol femenino para mirar. Capo ya ahí. Víctor Tito dice, sí, el Atlético de Madrid femenino. Sí. No, féminas, es verdad. Vito Tito dice gol. Dice Vito Tito, soy socio del Palma a ir Europa. Muy bien. Capo dice gol de Niga. Dice Nio gol. Dice Héctor, madre mía, jajaja. Ja, ja. Dice Nio, ¿qué pasó con tu madre, Héctor? Dice Capo, no puede ser. Héctor dice, jajaja, ja, ja, Nio. No entendiste la expresión. Sí. Héctor dice, fue por el golazo. Exactamente la emoción, la expresión que hay. Nio dice, no, Nio digo, Nio. Víctor Tito dice, llevo otro año más de socio, ¿no? Vito Tito dice, siendo socio y este año iré a Las Palmas, Lugo y a Coruña. Capo dice, ¿qué tiene el portero? Che. Pegamento en las manos. Héctor dice, qué suerte, Víctor. Héctor dice, al final del partido le partimos los brazos al portero. Che. Y ahí con un icono, ahí emoticono de cuchillo, un cuchillo. Dice Capo, sí. Dice Agustín, una cara ahí, sonriente. Héctor dice, pero con cariño, jajaja. Ja, ja. Capo dice, sí, claro, con cariño. Héctor dice, se nota que no estoy en la defensa, jajaja. Ja, ja. Héctor dice, más o menos, capo, más o menos. Héctor dice, Nio. No, dice Nio, mejor dicho. Héctor, yo sí entendí tu expresión, pero tú no entendiste la mía, jajaja. Ja, ja. Héctor dice, ironía, XD. Dice Nio ahí sacando la lengua con el emoticono bobo. Héctor ahí, Héctor dice, jajaja. Ja, ja. Nio dice, nada, mentira, es jugando, pero sigues de bobo. Néstor dice, ya he vuelto. Espero que te haya aprovechado la comida, Nio. Dice ahí, hay un icono de un bebé.
Néstor dice, me gusta la tortilla de patatas. Reparte un poco, Néstor, un poco para todos. Víctor Tito dice, Racing Club, San Lorenzo, es verdad, es verdad. El Racing Club de Avellaneda que he dicho antes, San Lorenzo, es verdad. Dice Capo, ¿el cuervo? El cuervo no entendí con eso. Dice Nio, ¿dónde estabas, Néstor? No, no estaba en el... Dijo que fue a comer. ¿En el baño o en el comiendo? En el comiendo. No comiendo en el baño, que también podía ser, ¿no? Néstor dice, me encanta Reus, me parece un jugadorazo. Pues sí, ¿eh? Muy buen jugador. Capo dice, ¿ganaremos el campeonato? ¿Quién sabe? Este es partido fundamental. Aunque ya digo que matemáticamente empatando pues, estamos ya clasificados. Hasta perdiendo, creo que podemos, sí, porque quedarían 19 puntos, 18 y llevamos 19, pero hay que tener cuidado porque, claro, si mantenemos la ventaja, claro. Agustín dice, San Lorenzo va a jugar contra el Real por el Mundial de Clubes, sí. Veremos a ver cómo acaban los partidos. Néstor dice, cenando, Nio. Capo dice, sí. Pues muy bien, chicos, vamos a continuar y darle caña a este partido decisivo, que el Pampas me recuerda un poco los colores que tiene el uniforme de su de esto al River Plate. ¿No os recuerda cómo va el River Plate, la verdad? Ahí, va, sí, va, cinemática. El Amerigo Atlantis, encima en un campo rival. Ahí la afición del Pampas con sus banderas. Liga Española, partido 24. Entonces esto sí, esto. Mira, mira ahí los fuegos artificiales. Mira ahí el tifo y las banderas. La comentarista que en verdad le quite la voz y solo soy yo hablando. Jugadores ahí del Pampas, ahí todos posando ahí en la alineación. Y ahí se ve. Qué diferencia, punto, Dios mío. Joder, 13 partidos han perdido, ¿eh? Es de los peores equipos. 6 goles en contra llevamos y 57 a favor. Bueno, vamos a ver. Ahí J, Javi y Nio ahí. Saludando a la afición. Qué bonito es esto, ¿eh? Qué bonita cinemática esta de entrada y personalizada donde aparecéis vosotros ahí. Ahí la alineación del equipo Anorgan Place. Los que van a jugar este partido. Ahí el árbitro, Adam Skyther, mirando el reloj. Y el partido que va a comenzar. Vamos a ver. Saca el Pampas de centro. Atención. Hay presión a Jota ya. Ahí va ahí como un loco ya para robar el balón e ir directo a la portería. Ahí va Capo acompañando al jugador rival. Capo. Falta. Falta y tarjeta. Oh, ya la primera jugada. Tarjeta amarilla para Capo. Que ahí agacha la cabeza. Y no protesta porque, bueno, en parte ha sido una entrada un poco dura. Y ya tiene tarjeta amarilla. Saca el Pampas, cuidado con esa jugada. Despejan de cabeza la defensa de Anorgan Place. Ahí el balón lo sacan. Ahí va Eva. Eva, señor Aquido. Señor Aquido para Nio. Nio, 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 Nio. Ahí reta el defensa en velocidad, pero no puede. Y se le roba el balón, pero sigue presionando. Ahí está Nio, vamos a ver. Saca el balón el portero del Pampas. Vamos a ver. El balón lo llega a Nio. Vamos a ver, Nio. Ahí está Nio, 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 se va, atención, Nio, se recorta el portero, Nio, atención que puede marcar Nio, gol. Qué golazo, qué jugadón de Nio. Qué jugadón, ahí lo celebra este gol importantísimo que supone adelantarse en el marcador. Y ahí lo celebra con furia y alegría al mismo tiempo, sabiendo de la importancia, y estamos viendo la repetición de la jugada, ese gol importante de Nio, ahí qué recorte, ahí limpio. Que ha dejado el portero quebrado ahí. Ahí vemos en la repetición de la cámara giratoria. Y pum, se adelantó el balón. Y el portero no pudo hacer nada. Y el defensa que acompañaba ahí. Y un toque sutil ahí para marcar a puerta vacía. 1-0 a favor del equipo de Anorgan Place. O mejor dicho, 0-1. Porque está jugando afuera. No está jugando en casa. Que lo ideal sería celebrar el título de casa. Pero bueno. Vamos a ver. Ese balón. Atención que le llegaba a Jota. Pero lo ha perdido. Vamos a ver. Ahí está el Pampas. La verdad es que su campo es muy bonito. Me gusta ese césped que tiene con las líneas circulares. Ahí va. El balón no llegaba para Javi. Atención que lo roba el equipo del Pampas. Está atacando. Cuidado con esa jugada. Tiene que salir portero. Salió. Perfecto. Juano saca el largo con el brazo, pero se equivoca. Balón va para Gallaro del Pampas. Cuidado que recorta uno, recorta otro. Cuidado, tiene que salir portero. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahí, córner. Uf, qué indecisión. Que no atrapó y saque de esquina. Atención que el Pampas está apretando. Buscando el empate. Vamos a ver. Saca la defensa del equipo de Anorgan Place. Pero vuelve el rechace para el equipo de Pampas. Que está ahí apretando.
Vamos a ver, el Pampa centra, remate y se luce el portero con una palomita ahí atrapando el balón Juan Oleito. Y saca para Ali Fernández. Ali Fernández en largo, no llega ni vuelve otra vez a robar el Pampas, que no deja al equipo de Anoche Place pasar de ya del medio campo desde que marcó el gol. Ahí está, vamos a ver. Cuidado con el Pampas, centra. Atención que no llega, creo que ha pitado fuera de juego. Sí. Fuera de juego. Atención, mucho cuidado. Cuidado con ese pase. No llega para Capo. Y la vuelven a robar el equipo. Ahí la vuelve. Ahora sí la roba Capo. Atención. Ahí que sale como una bala. Ahí está Capo con su. Ahí que lleva la tarjeta amarilla. Autopase. Atención. Ese pase para Nio. No llega. Y la atrapó el portero. 37 minutos y resultado muy ajustado. Solamente un 1-0. Y el equipo de Anoche Place que casi no ha creado ocasión clara. Solamente la jugada ahí prácticamente del gol. Lo más peligroso. El Pampas. Que no quiere que el equipo de Anoche Place gane el título en su campo. Atención, cuidado que ataca el Pampas. 2 minutos de añadido, vamos a ver. Va a hacer un centro. Ahí se centran ahí al jugador, cuidado, no llegan. Vamos a ver, cuidado que siguen teniendo el rechace. Abren a la banda derecha. Centran, despeja la defensa del equipo Anoche Place, la roba JJ. Pasa largo y no da tiempo para más. Pita el árbitro el final de la primera parte. Y me parece que en el descanso el entrenador del equipo Anoche Place va a dar una charla y va a cambiar a jugadores, ya que no le gusta cómo el partido, a pesar de ir ganando, está transcurriendo para el equipo. Y vamos a ver qué cambios va a realizar, ya que está difícil este partido, ya que el equipo del Pampas está demostrando ser un buen equipo a pesar de estar en la clasificación en una zona media baja, en el puesto 14 de prácticamente el penúltimo de la liga. Son 16 equipos en total. Entran Néstor y Héctor al campo. Vamos a ver. Supongo Héctor para reforzar un poco la defensa. Y Néstor para darle esa punta de velocidad en el ataque. Ahí va Javi. Vamos a ver Javi. Javi apura. Pase de tacón para Héctor. Ahí está Héctor. Centra Héctor. Remate de cabeza. Y se va alta ese remate de cabeza de Super Joker. Buena jugada. Bueno, ya han salido ahí a tope. Y han intervenido uno de los jugadores que han entrado al campo, como ha sido Héctor, con ese centro que ha rematado Super Joker. Alto. Saca el Pampas. Vamos a ver. Pase para Super Joker. Super Joker para Jota. Está la banda izquierda. Jota para Nio. Atención, Nio ahí. Desafía al defensa. Y remata a Nio ya, pero atrapa al portero del Pampas con seguridad. Saca el portero el largo. Atención. Balón va a la banda. Ahora el Pampas va a iniciar el ataque. No hay nadie ahí presionando. Atención, ahí se sube ahí desde la defensa Ali para presionar y robar el balón. Roba el balón Ali Fernández y la saca para Jota. Jota para Super Joker. Vamos a ver, Super Joker para Capo. 60 minutos y 1-0. El balón para Nio. Atención, Nio. Nio está dentro del área. Nio puede marcar. El portero le evita y el defensa la despeja. ¡Qué ocasión! Esta sí ha sido otra ocasión clara. Y 1-0, que el marcador por ahora, gracias al gol de Nio. Ahí está Nio. Nio pasa, Nio remata, gol. Remate de Javi. Ahí de matador, de 9. Ahí en el hueco y ahí lo celebra. Ahí con los brazos en alto. El 9 niga del equipo. Ahí lo celebra. Y ahí con rabia. Ahí un gol importantísimo porque ya asegura una ventaja ya de 2 goles que se lo pone difícil al Pampas, que ha estado ahí aguerrido. Ahí vemos la jugada que Nio está siendo la más jugadora del campo más destacada porque ha marcado el gol primero y ha dado el pase del segundo. Y vamos a ver, todavía quedan 25 minutos y vamos a ver cómo se desarrolla el partido en este tiempo. El Pampas, vamos a ver si marca un gol y se mete en el partido o sentencia el equipo de Anoche Place y marca el tercero. Intentan ahí presionar. Super Joker roba el balón para Néstor. Néstor para Nio. Atención, Nio. Ahí va Nio. Desafía a Nio. Atención, Nio. Ya está dentro del área. Nio, 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 Nio. Atención, ese balón. Se va fuera. La picó ahí delante del portero. Levantó con ese toque sutil ahí. Pero un poco forzado ese balón y se marchó. Ah, no. La tocó el portero. La tocó el portero. Entonces, buena parada el portero realmente. Entonces, atención, saca el córner. Remate. Fuera. Remate de Jota. Que hoy no ha podido marcar. Y el balón se va fuera. 75 minutos de partido.
Y esto va 0 a 2. Néstor para Nio. Nio, ahí va Nio. Vamos a ver, Nio. Tiene un hueco ahí increíble. Nio se va del portero. Atención, creo que le ha hecho falta y eso sería penalti. Creo que ha marcado penalti, sí. Los jugadores del Pampas protestan. Ha sido penalti, creo, sí. Penalti, penalti, penalti a Nio. Nio lo ha hecho todo prácticamente. Vamos a ver quién va a lanzar el penalti. Uno de los máximos especialistas es Jota. Así que creo que lanzará seguro para también aumentar más su cuenta goleadora en la liga. Y vamos a ver si marca. Ahí va Jota. Concentración. Vamos a ver Jota. ¡Golazo! Engañó al portero ahí. Le ajustó a la escuadra. Y 3-0 ya. Y Jota lo celebra ahí con rabia. Ahí, ahí. Se va el banderín y posa ahí. Se la abraza ahí con los compañeros, con Javi. Y consigue, aunque sea de penalti. Ahí vemos la repetición. Cómo engañó al portero y se la clavó ahí en el otro lado. Y penalti que precisamente se la han hecho a Nio, la jugadora del equipo más activa y que realmente está siendo, por los méritos que ha hecho de provocar el penalti, de dar el segundo, el pase del segundo gol y de marcar el primer gol. O sea que prácticamente está destacando en este partido. Aunque también el equipo está haciendo una buena labor defensiva, pero vamos a ver, hay que tener cuidado. Ahí va Sarita Gamer y no, el balón se ha ido fuera. Saca Juan Oleito. En largo para Salbucci. Salbucci para Sarita Gamer. Sarita Gamer, no, no llega ese pase. Lo roban ahí los jugadores del Pampas. Presionan ahí, cometido falta. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. Ahí va Néstor, recupera el balón de la defensa. Cuidado, ahí va Nio para Héctor. 4 minutos había añadido. Vamos a ver, cuidado, ahí puede haber un contragolpe. No, lo evita la defensa del Pampas. Atención. Y final del partido. Señoras y señores, ahí el equipo de Anuar Gameplays se ha convertido aquí en campeón. Ya lo celebran los jugadores, ya lo saben. Ahí vemos como todos aplauden a la afición. Son los campeones. Vamos a ver ahí cómo se abraza el portero Juan Oleito a capo. Y ahí vemos cómo todos aplauden a los aficionados que han asistido aquí al campo. Ahí vemos la repetición de los goles. No sé si tras esto habrá la celebración, la entrega aquí, o será en el campo en el próximo partido de Anuar Gameplays, donde le entregarán el título de trofeo de campeón. Pero bueno, ya estáis viendo las jugadas destacadas, donde Nio ha sido la jugadora más destacada de este encuentro. Eso no hay que desmerecer tampoco al equipo de el Pampas, que también ha puesto aguantando lo suyo. Ahí vemos el pase de Nio a Javi, que ha supuesto el 2-0. Ahí vemos la jugada. Y otra jugada destacada ahí, donde Nio se le va el balón porque el portero segundo. Y ahí el penalti que marca Jota, ahí engañando al portero al otro lado, se la marca. Se la cuela, ahí vemos. Ahí, chutando con fuerza. Bueno, pues vamos a ver. A ver el próximo. Ah, mira. Ah, pues sigue, se lo van a... Aquí están celebrando los jugadores. Venga, chicos, vamos a aprovechar este momento a disfrutarlo. Ahí la entrega del trofeo de campeones de la Liga Española. Se lo entregan ahí a Salbucci, que levanta el trofeo. ¡Ah, campeones! ¡Campeones, campeones! Ahí lo celebran todos, ahí los jugadores con alegría. ¡Campeones, winners de la Liga Española! Contra todo pronóstico, son campeones este equipo recién ascendido de categoría y demuestra que ya para el próximo año, la próxima temporada, va a debutar en Europa. Y veremos a ver si también sigue dando la sorpresa. Ahí vemos cómo lo celebran. Pues sí, al final entonces entregaron aquí el trofeo. Pensaba que lo iban en el próximo partido que jugábamos en casa, creo yo. No lo iban a dar ahí, pero no. Ahí pone 8.000 puntos, no vea. Ya, 18.000. No vea. Nos han dado un mogollón de puntos para después el tema de la economía del club. No vea, ¿eh? Aumenta. Perfecto. Siguiente partido, semifinales.
Semifinales, partido de semifinales, es verdad, de vuelta. Recordar que en el anterior directo habíamos acabado, creo que justamente con el Valencia, el partido de ida de la Copa. Así que tenemos posibilidad también de ganar otro título, pero hombre, hoy no. Creo que será en el próximo directo. Porque, bueno, tengo en mente que el próximo directo sea ya el final de todo, de lo que sería de la liga de esta primera temporada. Entonces lo quiero dejar justo ahí y a lo mejor el comienzo un poco de la temporada siguiente con amistosos y tal. Y eso. Así que no sé si este partido y después jugar contra el Atlético Madrid y ya dejarlo ahí. Y ya veré, más o menos. Que ya llevamos ya. A ver, habíamos empezado a las 9. Llevamos hora y media, vamos más o menos ahí bien, de tiempo disfrutando. Lo que iba diciendo, bueno, eso, voy a leer comentarios. Somos campeones, chicos, de liga. Ya tenemos un título ahí importante. Bueno, vamos a ver que el próximo partido contra el Valencia, que había quedado ahí el resultado de ida ajustado, nosotros ganando 1-0, y vamos a ver la vuelta. A ver, esto lo había leído. Nio dice, bueno, a jugar. Capo decía pamponas. Capo dice, camiseta de River es blanca con una franja roja. Samuel dice, ya vine a cenar. Bienvenido nuevamente. Espero que te haya aprovechado bien la comida. Agustín dice, la de River es igual a la de Perú y a la del Rayo. Sí, se parece bastante. Capo dice, no mal. Ahí, tarjetas. Samuel dice, ¿cómo va ese equipo en Organ Place? Pues ya somos campeones. Nio dice, vaya, se me peta precisamente mi gol. Hay que ver, internet troleador. Héctor dice, Capo, buena, partiendo piernas. Agustín dice, gol, Nio. Capo dice, gol, gol, gol. Dice Héctor, golazo. Nio dice, sí. Dice Capo, Nio, no da para el campeonato. Dice, ¿por qué no, Capo? Dice Néstor, ¿para dónde, Juano? Sí. Néstor, digo, Capo dice, lo veo difícil el partido. Ha sido difícil al principio, ¿eh? Pero después han ido llegando los goles. Héctor dice, reforzando defensa. Exactamente, cuando ha entrado tú. Se ha notado con los cambios después que se han marcado los goles. Néstor dice, a ver si me estreno en este partido para darle la victoria decisiva al equipo. Vamos. Nio dice, bueno, y yo ya ando super yo que he perdido. Sí. Capo dice, gol de Niga. Nio dice. A ver, espérate que se me está moviendo la barra esta. A ver. Esto lo he leído, esto lo he leído. Que se me ha movido toda la barra. Y no me he perdido donde me había quedado. Capo decía gol de Niga. Nio dice, vaya, siempre me andan parando bola. Pero gol. Bien, Javi. Héctor dice, golazo. Héctor, Nio, no te quejes, jajaja. Capo pone una cara ahí. Nio dice, jaja, no me quejo, soy muy protestona, jaja. Ni dice, oh no, pero ¿qué haces, Nio? Dice Nio, en gol. Capo dice gol, gol. Dice Víctor Tito, campeones, oe, 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 campeones. Héctor dice campeones del mundial. Campeonato de la liga, campeonato de la liga. Nio dice ole, ole, ole. Capo dice que suene el We Are the Champions. Exactamente. Agustín dice fiesta, fiesta por el campeonato. Ok, dice ok, no. Dice Capo, somos campeones. Pues sí, sois campeones. A ver, ¿qué pasa? Que no puedo bajar más la barra. Ahora. Somos campeones. Y Nio dice, ¿y luego no quieren a las féminas en el fútbol? Jajaja. Bueno, recordad que en el equipo aquí tenemos a Ali Fernández, que es una chica, que es youtuber de su canal, Ali Fernández. Que pues aquí es defensa. Sarita Gamer, que es una usuaria, una suscriptora, que también que es bastante activa en mi canal. Otra chica. Dos. Nio. La tercera chica. Tres. Cuatro. La señora Kido. Ya son cuatro chicas. Así que en el. Y son también. Todos sois importantes. Pero también debe de haber chicas. Y ahí no discrimino en ese aspecto, ¿eh? Eso sí, chicas que también sean más o menos ahí activas. Y chicos también, obviamente. Héctor dice: fiesta en casa de Agustín. Peri. Él invita. Capo dice: muy bien, con música. Dice: Capo, invita a la pizza. Agustín dice, páguese el boleto para Argentina. Nio ahí con iconos de fiesta. Dice Héctor, ya no voy, jaja.
Néstor dice, campeones, oe, oe, oe. Capo dice, mis goles fueron importantes, dice Capo. Todos, los goles de todos. De todos los que estáis, los que habéis jugado. Néstor dice, ¿puedes decir al final número de comentarios? Sí, al final lo diré, no os preocupéis. Capo dice, no, Capo no. Nio dice, claro que sí, Capo. Héctor dice, ayer hicimos más, Néstor. Ayer eran 200, casi 250 por ahí. Víctor, Titos ahí también con icono de fiesta. Capo dice, jaja, lo que digas. Capo dice, hay otro icono sonriendo. Y Capo, Anuar, ahora, ¿qué juegan de suplentes? ¿Que jueguen suplentes? Pregunta. Pues no, vamos a seguir porque todavía no jugamos del acabar bien. A ver si no hemos ido. Que eso ha ocurrido muchas veces en la vida real con equipos que ganan campeonato muy de jornadas de antelación y después se relajan y empiezan a perder partidos o a empatar ahí. Y eso no queremos nosotros aquí. A seguir con la misma mentalidad. Intercalar suplentes aquí, suplentes titulares, poco de todo. Bueno, vamos a jugar ya contra el Valencia. A no perder más tiempo. Y antes quiero mirar una cosa. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos dejado? 19 puntos. Vale, pues se ha mantenido la diferencia. 19 puntos, 60 goles. Somos más goleadores, los menos goleados. Vale. Perfecto, perfecto. 23 victorias. Bien, y el segundo Real Madrid. Tercero el Barcelona. El Real Madrid y Barcelona ahí sí que se están pegando por el segundo puesto. Ya ver. Vamos a mirar las. Mira, Jota, 18 goles. El segundo Eto'o con 14. Tamudo tercero con 13. Y si bajamos. Oh, Super Joker con 8. Entra entre los 10 primeros. Y una asistencia. No tenemos a ningún jugador. Bueno. Está difícil hacer tanta asistencia a un mismo jugador. Aquí como lo tenemos todo repartido. Ya es raro que Jota se destaque tanto. Porque en la liga que ganamos anterior de segunda división. No sé. No, Jota creo que fue máximo goleador también. Pero no acabó con tantos goles. Es verdad que fueron menos partidos, pero estuvo un poco más repartido los goles. Bueno, va a sacar el Valencia. Atención, este partido de vuelta de semifinales. De Copa. De Copa del Rey. Balón para Baraja. Ahí presiona Jota. Atención. Ahí va para Curro Torres. Curro Torres para Joaquín. Ahí presiona Capo. Bien. Pero vuelve a recuperar Capo otra vez. Increíble. Se ha lanzado ahí al suelo dos veces y dos veces que la ha recuperado para Jota. El balón. El balón para Nio. Atención de ese pase de Jota para Nio. Nio, 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 Nio. Recorta. Nio, Nio, que puede marcar. Fuera. Fuera, fuera. Se le ha ido esa ocasión clarísima. Se le ha ido el balón muy alto. Que había recortado muy bien al portero. Se le ha ido el balón alto, alto, alto. Primera ocasión clarísima del partido a favor del equipo de Anorgan Place. Y se ha marchado el balón muy, muy alto. Roba el balón nuevamente Capo. Que está ahí impresionante en labores defensivas hoy. Atención, ahí el rechace. Lo lleva ahora, lo atrapa a Nio. Nio centra, remata Super Joker al palo. Y gol de rechace de Javi. Como un 9 ahí. Atento en el sitio y en el momento justo y oportuno. Otro gol más que marca Javi en Liga. Ahí se abraza con. Ahí está Capo, iba a decir Capo. Capo, ahí el centro de Nio y el remate de Super Joker que se fue al larguero y que eso despistó al portero. Y pum, ahí estaba ahí para remachar el balón. Ahí vemos otra vez Nio desde la izquierda, ese centro y remate de cabeza de Super Joker que casi era gol y se estrelló en el palo y en el rechace llegó ahí atento Javi como 9 que es. Atención, ahí vamos a ver el Valencia, a ver cómo responde, porque esto ya le pone la eliminatoria un poco complicada. Le hace ir ya 2 a 0 por debajo en el global de la eliminatoria. Vamos a ver con el Valencia, cuidado ahí, roba nuevamente Capo, que está colosal en tareas de defensivas. Cuidado Capo, que se ha equivocado ahí. Vamos a ver si Capo la roba otra vez, cuidado, ya está Ali Fernández ahí dentro del área, cuidado con ese centro, remata, cuidado con ese, atención, uy, 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 el Valencia que estaba ahí apretando, ahí está Vicente, vamos a ver qué va a hacer. Ahí está para Edu, ese centro y la atrapa el portero Juano. Qué ocasión ahí han creado ahí de peligro, de incertidumbre la defensa de del equipo de Anorgan Place. Y vamos a ver, sale el ataque ahora. Super Joker para Jota. Vamos a ver, Jota para Nio. Atención, Nio, 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 que tiene hueco, dispara Nio y atrapa Cañizares. Saca el balón en largo. Balón para Joaquín, que está ahí en la banda derecha. Le persigue Capo para robarle el balón. Vamos a ver si va en su ayuda ahí Ali Fernández. No puede, atención, cuidado con el remate, fuera.
Uf, qué cerca ha pasado ese remate de Morientes. Vamos a ver la repetición, que ha llegado a rematar, pero bueno, se ha ido el balón fuera. Está apretando el Valencia, quiere conseguir el gol del empate porque sabe que para pasar en la eliminatoria tiene que marcar por lo menos 3 goles, ya que está 2-0 por debajo en la eliminatoria. Y el Valencia lo está haciendo de lo lindo, apretando. Vamos a ver, fuera de juego. Pita fuera de juego de Morientes. El árbitro ha señalado esa posición interreglamentaria. Saca Salbucci para salida Gamer. Salida Gamer para Super Joker. Super Joker para el señor Aquido. Ahí va Eva. Eva, vamos a ver, Eva se va y dispara Eva y al muñeco fue. La rechazó el portero Cañizares, que está siendo muy importante para que su equipo no lleve más goles. Atención, no llega ahí Javi Ducados. Ese pase de Nío, 2 minutos de añadido de este primer tiempo. Atención, señor Aquido, intentaba pasar. Bueno, llega el rechace para Jota. Atención, le roban el balón. Ahí intenta el Valencia sacar una jugada y va nada, pero no puede. La presión es asfixiante del equipo de Nogen Place. Nada, vamos a ver si lo roban el balón y no da tiempo para más. Pita el final del partido, digo, del partido de la primera parte. 2-0 en la eliminatoria, 1-0 en este partido. Saca el equipo de Nogen Place, que irá a buscar otro gol más para dejar la eliminatoria más que sentenciada. Ahí va Jota. Jota ya está en el área. Vamos a ver Jota qué va a hacer. JJ retrasa, abre para Capo. Capo centra, remate arriba. Creo que ha sido de Nío ese remate. Se ha ido alto. Saca el portero de Valencia. Atención, vamos a ver, no llegan. El balón no está en clara posición de nadie. Ahora lo lleva Jota. Ahí está Jota. Vamos a ver, Jota pase largo para Nío. Atención, Nío, que puede marcar gol. Gol, 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 gol. Y ahí lo celebra el cielo. Ese gol de Nío, que ya sentencia prácticamente la eliminatoria. Y ese buen pase de Jota desde atrás, prácticamente ahí. Y ahí se lamenta Cañizares, ahí pegándole una patada al poste. Vamos a ver la jugada de Jota. Ese pase largo ahí, bien, y el desmarque perfecto. Y primer toque, ahí vemos. Ahí toque sutil que ha hecho. Vamos a ver en la cámara giratoria perfectamente mejor la jugada. Vamos a ver, ahí Jota vio y dio un pase largo. Y ahí Nío se desmarcó y con un toque de sutil y calidad, de extraordinaria calidad, ha marcado ese 2-0 en el marcador y ya 3-0 en la eliminatoria en total. Pues prácticamente el equipo de Nogen Place, en esto que queda de partido, ya se lo pone muy cuesta arriba. Tendría que marcarle a Tecio, que puede, fuera de juego, casi puede jugar invalidada, fuera de juego de Nío, que se está moviendo muy bien entre líneas de la defensa rival para buscar huecos. Vamos a ver, el balón llega para Nío. Ahí va Nío. Vamos a ver, Nío ahí amaga. Vamos a ver, Nío ha intentado ahí, no sé qué ha intentado, no ha salido. No ha salido de la jugada, creo que era un autopase, pero no ha podido. Saca Cañizares en largo. Ahí Morientes, baja el balón, vamos a ver. Ahí está, se va solo Morientes, se le va a presionar a Salbucci, sale el portero. Atención que se va del portero, cuidado, cuidado con Morientes. Y atrapa el portero, uff. Ha rectificado el portero Juan Oleito, su error ahí de la salida un poco a destiempo. Y uff, casi casi crea una ocasión clara para el Valencia. Ahí va Super Joker. Super Joker está en la banda ahí. Super Joker dentro del área, centra. Super Joker remata. Nio, va parado Cañizares. Ha parado ese tiro a bocajarro de Nio ahí, que prácticamente era empujarla, pero claro, estaba ahí Cañizares para impedir que se marcara el 3-0 en el marcador del partido de hoy. Atención, ahí roba el balón Salbucci. Y de tacón se la pasa a Víctor Quesada. Víctor Quesada pasa para Super Joker. Super Joker en largo para Nío. La corta la defensa. Vuelve el balón para Super Joker. Super Joker pasa nuevamente para Nío. Nío para Jota. Jota se va. Vamos a ver. Jota. Jota dispara y atrapa Cañizares. Atrapó el balón Cañizares. Saca en largo Cañizares. Vamos a ver. Ahí. Ahí va Super Joker. Super Joker, Super Joker, Super Joker, atención. ¡Ay! Creo que ha habido penalti. No, que ha pitado fuera. Oh, ha pitado fuera. Se le ha ido. Ha habido un empujón. Es que ahí ha habido algo. En la repetición hemos visto ahí que yo creo que la empujaba Super Joker. Pero bueno. Que sería penalti, pero vamos. Una de dos. La han empujado o se ha dejado caer. Atención, ese balón para Nio. Uy, casi, casi. No le ha dado tiempo. Quería seguramente recortar ahí al portero, pero no ha podido. Le ha dejado tan poco espacio. Falta, falta de Javi. Saca el Valencia. Ahí
El balón llega a Super Joker para Nio, que vamos a ver si llega, si sí, llega Nio. Atención Nio, ahí va Nio dentro del área, Nio, chuta, va Cañizares. Desbarata otra ocasión Cañizares. Y pita el final del partido. Final. Gana aquí el equipo de Anual Gameplays 2-0, gracias a los goles de Javi y Nio. Y bueno, pues esto hace que la eliminatoria esté 3-0 y prácticamente con ello el equipo de Anual Gameplays llegue a la final. Bien, ahí vemos las repeticiones. Ese gol de Nio. Y ahí, uff, qué paradón le hizo ahí Cañizares. Uy, eso era lo que yo digo del penalti. Creo que es penalti. No, o remató. Hay algo raro ahí en esa jugada de Super Joker. Y el paradón otra vez de Cañizares a Nio. No vea. Tres a cero, chicos. Pues muy bien en total de la eliminatoria. Una hora y 43 minutos, más o menos, llevamos. Clasificación de la liga. Bueno, pero esto era copa, ¿verdad? Da igual. La liga se queda igual, así que pasamos de ver. Y vamos a ver aquí comentarios. Yo creo que ya este próximo partido, no sé si jugar el siguiente también. Ya lo veremos. De todas maneras, ya sería el partido de la jornada 25. Nos quedarían, si jugamos ese, sería la jornada 26, 27, 28, 29, 30. 5 partidos. Y el de la Copa sería el sexto. 6 partidos para el próximo directo, creo yo. Que creo que dejarlo mejor así. Jugar este partido contra el Atlético. Y ahí creo yo, vamos. A ver, voy a leer comentarios. Comentarios, comentarios, comentarios. A ver. Nio dice, muy buen juego, tanto virtual como real. Dice Nio. Néstor dice, Nio, ¿puedo preguntar algo? No hace falta que respondas si no quieres. Vamos a ver, que no sea el tema de la edad, porque aquí la edad, ya sabéis, con la gente, con las chicas, es mala educación. Héctor dice, Néstor, cuidado lo que me pregunta, que es peligrosa, jajaja, sí. Néstor dice, lo sé. Dice Néstor, eso le pregunto, por eso le pregunto si puedo preguntar, XD. Dice Nio, jajaja, Héctor, pero si todavía estás vivo, creo que me lo pensaré mejor, jajaja. Agustín dice, jajaja, Héctor, jajaja. Capo dice, prepárate, Ernesto. Dice Agustín, gol. Vito Tito, gol. Dice Capo, Nigaman. Dice Nio, dime, Néstor, piénsalo primero, luego respira y por último pregúntame, jaja. Héctor dice, qué prometedor este chaval, jaja. Néstor dice, ¿eres tú la de la foto de YouTube? Dice, si no quieres contestar, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ver qué contesta. Dice Capo, pervertido. Néstor dice, no. Dice Néstor, es por saber. Dice Nio, jajaja. Néstor, esa es una modelo, jajaja. Dice Héctor, que está cogida ya, ¿eh? a ver, cuidado, ¿eh? Bueno, ya sabéis que Nio es mi novia, ¿no? Eso creo yo. Que para los que no lo sepáis, Nio dice, y creo que Héctor la conoce, jajaja. Néstor dice, la curiosidad mató al gato, pero Héctor dice, murió sabiendo, jajaja. Néstor dice, a ver, que tengo curiosidad, que soy humano. XD. Néstor dice, gracias por responder, Nio. Capo dice, la curiosidad mató al gato. Lo mató. Bueno, lo mató al gato, ¿no? Es como se dice. Dice Nio, sí, la curiosidad mató al gato, jaja. Capo dice, ¿había mujeres? No sabía, sí, son chicas. Nio es una chica, ¿no? La conocéis. Sarita Gamer, como he dicho. Señora Kido es también una chica. ¿Quién más? Me dejo. Sarita Gamer, Nio. Señor Aquido y Ali Fernández, claro.
Son cuatro chicas en el equipo. Dice Nio, ¿por qué preguntabas si soy yo, Néstor? Dice, curiosidad. Agustín dice, Néstor. Víctor Tito dice, golazo. Dice Capo, golazos. Néstor dice, ¿por qué es rubia? Y Anuar te puso rubia en el juego y tenía curiosidad. Nio dice, Dice Nio, es mi careto, Néstor. Jaja, pero solo por Halloween. Ya lo cambio mañana. Dice, va, Capo dice, vamos. Néstor dice, sí, soy todo un Sherlock Holmes, deduciendo. XD dice, ok, no. Héctor dice, sonríe y Néstor dice, Nio, pues ya somos dos que ponemos nuestro careto en Halloween, porque yo puse fotos mías por primera vez en Halloween. Capo dice, una pregunta, Néstor, ¿qué mierda es Cricket? Hombre, un poco de respeto. Cricket es una compañera youtuber. Y Néstor, pues, vamos a decir, como es el responsable de su club de fans, por eso lleva Club Fans Cricket. Es una también youtuber que es amiga de Jota. Agustín dice, es una youtuber. Néstor dice, una youtuber de Mallorca. Nio dice, jaja, pues eso, de cara al mundo, pero eso por poco tiempo. Es que como soy famosa me la robarán. Jaja. Néstor dice, es mi segunda favorita después de Town Gameplay. Dice Néstor en referencia a Cricket. Néstor dice, jajaja. Buena esa, Nio. Capo dice, ah, perdón por el insulto, dice Capo. Dice, oh, Capo, ok, ahora entiendo todo. Nio dice, buenas jugadas, destacadas. Néstor dice, no pasa nada, yo cuando no sé algo suelo decir que mierda está también. Héctor dice, a mí no me gusta Town, no sé, pero no me. Ay, pero no me gusta su manera de comentar, aunque sus canciones molan. Capo dice, la buscaré. Con esa mirada ahí, ansiosa. Néstor dice, Héctor, puede ser porque habla como un niño pequeño, a mucha gente no le gusta por eso, pero a mí sí. Son diferentes, cada youtuber tiene su característica, no sé. Y por esas características o peculiaridades, pues a unos les gusta y a otros no. Néstor dice, vale, Capo, hace fandubs y juega muchos juegos, RPG. Néstor dice, yo la edad de Nio más o menos la sé. Punto suspensivo. Capo dice, no me gusta, XD, jaja. Héctor dice, tal vez, Néstor. Tal vez, pero no sé, es que también a lo que juega, vaya tela. En algunos vídeos sí los veo, estoy suscrito, pero a veces me da rabia. Héctor dice, gusta. Dice Néstor, ¿por qué me dijo la edad que me sacaba a mí cuando dije yo la mía? Néstor dice, jajaja, Héctor. Dice Capo, no lo sabía. Dice Víctor Tito, es mallorquina, ¿sí? Mallorquina, como tú, Víctor Titos. Bueno, chicos, venga, vamos, no vamos a enrollarnos más y a seguir con esta. Con esta serie, aquí para enfrentarnos a un rival supuestamente más duro de lo normal, como el Atlético Madrid. Y a ver qué tal. Que el Valencia y el Pampas y la Real Sociedad y el Zaragoza, bueno, cada uno nos han puesto en cierta dificultad en algunos momentos. Pero bueno, seguimos sin perder, ¿eh? Vamos a ver. Y no hemos empatado. Hemos empatado en solo un partido. En toda la liga por ahora. Ahora va y perdemos este. Bueno, vamos a ver. Yo recuerdo de los partidos contra el Atlético que siempre ganamos, pero por 1-2. Así súper ajustado. O alguna que otra vez hemos ganado. Uy, ahí va Jota casi. Se cabrea el portero del Atlético. Ahí Jota que tiene la portería y el gol entre ceja y ceja. Ve la portería y ¡tum! Chuta a gol. Vamos a ver, va a sacar Salvucci. Uy, centro muy bajo. Y saque de banda. Para el equipo de Arnold Gameplays que va de blanco. Vamos a ver, ahí va Jota. ¡Ay! Le roban el balón. Despeja el Atlético. Vamos a ver el Atlético. Ese pase. Ay, cuidado. Lo recupera la defensa de Arnold Gameplays. El balón no. Vuelve para el Atlético. Atención, cuidado. Ahí va Fernando Torres para Mixta. Cuidado que está ahí el Atlético adelantando poco a poco. Y ahí va Salvucci para Javi. Javi para señor Aquino. Señor Aquino para Super Joker. Super Joker, Super Joker. Vamos a ver, Super Joker. Pase en largo ahí para Jota, pero no le ha salido. Saca el portero del Atlético Madrid, despeja. Vamos a ver, balón para Nio. Nio, 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 Nio. Nio, atención que se va. Nio, Nio, puede marcar. Todo. Casi, 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 casi. Uf. Se ha ido el balón. Alto. Saca el Atlético de Madrid. 17 minutos, casi 18 llevamos.
Atención, el balón lo lleva Víctor Quesada para Javi. Javi que se va. Atención, Javi. Javi para Nio, 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 Nio. Otra vez el balón se le ha ido fuera. Uf, qué buena jugada. Qué buena jugada el pase ahí para Nio de Javi. Y se ha ido el balón por poco por arriba. El Atlético de Madrid se está librando de recibir gol. Y 22 minutos que lleva aguantando. El balón que no llegaba para Nio. La despeja la defensa del Atlético. Vamos a ver, hacen lo que pueden. El balón llega para Capo. Capo para Super Joker. Para Nio, no llega. Cortan el balón del Atlético. Y la vuelve a recuperar. El balón Sarita Gamer. Se equivoca. Vuelve a recuperar Sarita Gamer. Pero no llega el balón Víctor Quesada. Ahí está el Atlético. Corta el balón Capo. Ahí está Capo. Capo para Super Joker. Super Joker retrasa el balón para Capo. Capo está ahora escorado en la banda izquierda. Atención, Capo avanza. Capo sigue avanzando y está dentro del área. Vamos a ver qué hace Capo. Capo, Capo, que centra. Ahí está Javi. ¡Ay! Se puso el defensa ahí delante. Remató muy, muy tarde. Tenía que haber chutado antes. Vamos a ver, ha provocado un córner. Saque de córner. Salvucci. Salvucci saca el córner. No llegan a rematar bien. Y el balón se va directamente fuera. 37 minutos. 0-0. Saca el balón. En largo, el portero del Atlético de Madrid, Leo Franco. Bueno, llega para Eva, Eva para Javi. Javi, Javi para Nio. Nio, Nio, Nio. Ahí está Nio, desborda. Nio, Nio, Nio. Atención que puede recortar el portero. Nio, 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 Nio. ¡Ay! Ese balón se le ha ido alto. Se le ha ido alto ese balón. Un poco escorado, tenía poco ángulo y se le fue alto. 41 minutos y 0-0, ¿eh? Hace muchos partidos no pasaba algo así en que prácticamente ya en el primer tiempo no marcara gol el equipo de Anual Gameplays. Siempre marca. Vamos a ver, 3 minutos de añadido. Vamos a ver, ahí va Jota. Jota dispara y atrapa al portero del Atlético. Está aguantando muy bien el Atlético de Madrid. Las embestidas del equipo de Anual Gameplays. 0-0. Vamos a ver, seguramente aprovechando alguna oportunidad. Atención, ahí está Eva. Eva, Eva, atención, estamos en tiempo extra. Vamos a ver, Eva. ¿Qué puede hacer? Pasa Eva para Jota. Jota, gol. En tiempo de descuento. Pues se sigue cumpliendo la norma y el equipo de Anual Gameplays marca. Casi, casi, casi se marchaba sin marcar por primera vez en el primer tiempo. Después de mucho tiempo. Y ahora consigue el gol que le permite adelantarse ese pase de Eva. Y Jota que sigue ampliando su cuenta goleadora en el partido y en la liga. Hay pase, buen pase de Eva que vio bien desmarcado a Jota. No hay fuera de juego y gol de Jota. Vamos a ver. Pita final de la primera parte, el árbitro. Creo que el árbitro, digo el árbitro, el entrenador va a hacer cambios ya que esta primera parte está muy apretada y necesita mucha revolución para la segunda parte. Vamos a ver, casi siempre los cambios siempre surgen efecto. Vamos a ver si meten sangre nueva. Y entran al cambio, triple cambio, Víctor Titos, Néstor y Agustín Peri. Vamos a ver. Ahí Capo presiona. Vamos a ver que el Atlético qué va a hacer. Toca, toca. Ahí desde la defensa. Vamos a ver, abre el balón ya a la banda Massi Rodríguez. Retrasa el balón para Perea. Intenta ahí Agustín Peri robar el balón. Ahí Víctor Titos. Víctor Titos roba Pelea ahí, pero no consigue llevarse el balón. Vamos a ver cómo surge esta presión que está haciendo el equipo de Anual Gameplays para quitar y la consigue. Atención, el balón para Jota. Vamos a ver, Jota, Jota, Jota. Jota pasa para Víctor Titos. Víctor Titos, Víctor Titos. Dispara el portero. Rechaza y en la defensa despeja. Ocasión de Víctor Titos para marcar. El balón para Néstor. Néstor. Vamos a ver, Néstor ahí está dentro del área. Néstor tiene un hueco para disparar. Chuta y el portero y rechace. Gol. Gol de Víctor Titos. Gol de Víctor Titos. Que consigue marcar en este partido. Y ahí se abraza. Ahí todos los compañeros. Ahí Néstor. Ahí en el banderín, ahí vemos la jugada. Porque Néstor ahí inició con ese remate fuerte y el portero no atrapó. Y ahí estaba atento Víctor Titos en rechace, que se llevó prácticamente el balón ahí dentro de la portería. Ahí vemos la repetición con la cámara giratoria, como chutó fuerte. Leo Franco no paró y ahí estaba Víctor Titos
como un 9 puro, atento al rechace. Y gol de Víctor Titos. Vamos a ver, ahí va Capo. Capo en largo para Jota. Jota que está desde la banda con un gran rendimiento en la banda izquierda. Una ubicación que ha aprobado. Atención, Jota para pase y golazo. Golazo. Y segundo gol de Víctor Titos. Segundo gol de Víctor Titos que marca en el partido. Por primera vez, según recuerdo, Víctor Titos marca dos goles en un partido. Gol de Víctor Titos. 3-0 en el marcador. Ahí vemos la repetición. Esa internada de Jota y buscando a un compañero mejor desmarcado. Y lo encontró en Víctor Titos, que está ahí muy inspirado. Y 3-0, dos goles de Víctor Titos. Vamos a ver un reajuste de posición. Vamos a ver qué va a hacer el entrenador, que va a reubicar o va a hacer cambios. Vale, con esta ventaja el entrenador va a hacer cambio de posiciones para ver un poco el rendimiento en posiciones diferentes a las que están acostumbrados ciertos jugadores a jugar. Pues como iba diciendo, 3-0 con dos goles de Víctor Titos. Atención, cuidado con el Atlético de Madrid. ¡Uy, al larguero! ¡Uf! Al larguero de Fernando Torres. Ahí vemos la jugada. Ese centro desde la banda derecha y Fernando Torres ha rematado al larguero. Ahí no ha podido hacer nada el portero Juano. Saca Juano para Ali Fernández. Ali Fernández para Víctor Titos. Víctor Titos, que está siendo el mejor jugador del partido. Vamos a ver, ahí va Néstor. Néstor y no llegaba, fuera de juego. No se adelantó, no fuera de juego de Capo. Para el pase de ese que le metió Néstor. Como iba diciendo, Víctor Titos, el mejor jugador del equipo en este partido. Vamos a ver Jota, que puede marcar otro gol. La desbarata, vuelve el balón para Jota. Vamos a ver Jota, Jota, ¿qué va a hacer? Ahí va Jota, está buscando ahí un hueco, una oportunidad. Vamos a ver, ahí amaga y le roban el balón en el último momento. Ahí roban el balón de la defensa. Sarita Gamer. Vamos a ver, Sarita Gamer, Sarita Gamer para Néstor. Néstor, atención, y el portero se adelanta y le quita el balón. Saca ahí el portero del Atlético. En largo con a su compañero y ahora le llega el balón a Máximo Rodríguez. Ahí Víctor Quesada presiona y falta. 85 minutos de partido y ha cometido falta y saca al Atlético la falta. Vamos a ver si da tiempo para alguna jugada más para el Atlético o para el equipo de contragolpe de Anual Gameplays. Vamos a ver, cuidado con el Atlético. Despejan ahí de cabeza de la defensa. Atención, ahí va Capo. Capo por contragolpe, 2 minutos de añadido. Vamos a ver, ahí va Capo. Atención, que va Capo. Capo que puede marcar. Vamos a ver, Capo. Ahí el portero Leo Franco le desbarata la ocasión a Capo. Y saca el largo, no da tiempo para más. Casi, casi, casi logra marcar el Capo el cuarto gol. 3-0. Ya prácticamente, ya casi 2 horas ya llevamos de directo. 3-0 con doblete de Víctor Titos. Hoy ya hemos visto hat-trick de Capo y un doblete de Víctor Titos, que son jugadores que no están muy acostumbrados a hacer más de un gol. Y hoy se han lucido hoy en este directo. Enhorabuena, chicos. Y de resto jugadores también han tenido sus momentos de estrella, entre todos, repartidos siempre. Siempre en todos los directos, generalmente, bueno, Jota siempre tiene más o menos una media goleadora y por los goles, pero el resto también aportan muchos, ya sean por goles o los pases. Y lo que aportan también, no nos olvidemos de los porteros y la defensa, que también permiten que el equipo sea bastante menos goleado de lo que en un principio parecía ser, porque recuerda que somos novatos en la competición y bueno, vamos a acabar como máximos goleadores, menos goleados, que más partido gana, invicto, vamos, nos vamos a llevar todos los récords, el máximo goleador y todo prácticamente. Ahí vemos las jugadas repetidas. Bien. Perfecto. Ahí. Así que chicos, ya prácticamente ahora leeré los últimos ya comentarios para despedir.
No sin antes enseñaros aquí un poco las estadísticas de todos para que os veáis cómo vais, tanto en por asistencias y goles, todo acumulado. Análisis de partido, ¿esto qué es? Ah, vale, estos son los partidos que hemos jugado con sus resultados respectivos que hemos ido consiguiendo. Perfecto. Clasificación de la liga. 19 puntos todavía de ventaja. Los máximos goleadores con 63, menos goleadas con 6. Muy bien. Siguiente partido sería contra Racing. Perfecto. Eso ya para el próximo directo. Vamos a ver aquí estadísticas. A ver, no. Me he equivocado. A ver. Vale. Ah, bueno, pero estos son los máximos goleadores, pero globales. Ah, mira, Jota lleva 33 goles en total, pero no en la liga, sino de todas las competiciones desde que hemos empezado esta serie. Pero el máximo goleador es Henry con 70 y pico. Y en asistencias, está difícil. Vamos a tener que fortalecer ese aspecto de que algún jugador destaque mucho en asistencia, pero que claro, es que no se puede todo. Vale. Esto de la copa. Bueno, ahora estáis viendo un poco, ¿vale? Cómo vais cada uno. Voy a pausarlo, ¿vale? Voy a pausarlo para que veáis esta primera parte, cómo vais. La primera columna que estáis viendo, que es un símbolo de un lápiz, es la nota media, ¿vale? Que el juego da a los jugadores según el rendimiento que hayan tenido durante todos los partidos. Es como una nota media, ¿no? Una puntuación media. Entonces, por ejemplo, Juan Oleitos tiene un 6,4. Salvucci un 6. Sarita Gamer un 6. Ali Fernández un 5,8. Víctor Quesada un 6,4. Capo tiene un 6,2. Señor Aquido un 6,5. Super Joker un 6,2. Javi Ducado un 6,4. Jota un 7,2. Nio un 7,5. Y después, si veis en los goles, que es la siguiente columna de al lado. Señor Aquido tiene 3 goles. Super Joker tiene un gol. Javi Ducados tiene un gol. Jota tiene 5. Esto es el partido de Copa, ¿eh? Nio tiene un gol en Copa. A ver, ¿qué más? Ahí. Héctor, que tiene ahí 5,7 de nota. Víctor Titos tiene un 6,2 y un gol. Néstor tiene un 5,8 y un gol. Chris Yugo tiene 5,7. Y Justin tiene un 6. Esto es la información de los partidos de la plantilla. Y Sergio, pues un 0. Y aquí más jugadores también. Estáis viendo. Aquí Elmo un 6,5. Mark un 6. Charlie un 6,5. Zucker Gamer un 0,0. Bueno, esta competición no ha jugado casi. Carte Malone un 6, ¿vale? Y de goles, pues estáis viendo que Agustín Peri tiene 4 goles en Copa. O sea que está casi casi ahí. Y Néstor tiene un gol. Está ahí a la par con Jota, que tiene 5. ¿Vale? Y ahora, en lo que respecta a los partidos de liga, a ver, información del equipo. Ahí estáis viendo. Un poco. Ahora sí. Juan Olaito tiene 6,1. Como portero, o sea, no marca goles ni da asistencia. Salvucci, que defensa, 6,2. Y ha dado dos asistencias. Sarita Gamer, un 6,2. Ali Fernández, un 6,2. Parece que estoy dando las notas de exámenes. Me parezco aquí en plan profesor dando notas, ¿eh? Como decía, Ali Fernández un 6,2. Víctor Quesada 6,1. Capo tiene un 6,1. Ha metido 3 goles, que son los que ha metido en este directo. Ha metido 3 goles en liga y ha dado una asistencia. Y tiene una tarjeta amarilla. La señora Kido, que es Eva, tiene un 6,6. Ha metido 7 goles. Ha dado 3 pases de gol. ¿Vale? Y no tiene tarjetas. Super Joker tiene un 6,5. Ha metido 8 goles. Ha dado 2 asistencias y tampoco tiene tarjetas. Javi Ducados tiene un 6,5. Ha metido 6 goles. No ha dado asistencias. Y tiene una tarjeta amarilla. Después Jota,
Tiene un 6,9, ¿vale? Ha metido 19 goles en liga y ha dado 3 asistencias. Y tiene una tarjeta amarilla. Y Nio tiene un 6,7. Ha metido 4 goles y ha dado una asistencia y no tiene tarjetas, ¿vale? Esas son las que de estadísticas que estáis viendo de aquí, de los primeros. Ahora ahí vamos a ir más o menos bajando para que veáis de los otros compañeros. ¿Vale? Héctor, un 6,3, una asistencia, un gol. Víctor Titos, 4 goles, 6,1 de nota. ¿Vale? Néstor, 6,2 de nota. Esta nota no la doy yo, esta es la nota que da el juego según el rendimiento que hayáis tenido en todos los partidos. ¿Vale? Néstor tiene un 6,2 de nota y 7 goles ha metido en liga. ¿Vale? Está ahí empatado con la señora Guido. Y ha dado una asistencia. Y no tiene tarjetas acumuladas. Chris Yugo tiene un 6,2. Justin tiene un 6,3 y ha metido un gol. Agustín Peri tiene un 6,2 de nota y ha metido 2 goles. Y ha dado una asistencia y tiene una tarjeta amarilla. Y Sergio, 5,9. Tiene una tarjeta. Elmo tiene un 6,2. Ninguna tarjeta. Mark tiene un 6. Y ha metido un gol. No, mentira. Ha dado una asistencia. Charlie tiene un 6,2. Zucker Gamer tiene un 6. Carter Malone un 6,3. Y esas son las estadísticas en resumen de todos, chicos. Bueno, vamos a. El próximo partido, ya sabéis, contra el Racing de Santander. En el directo siguiente de esta serie. Será. Y después contra Barcelona. En la final de Copa. Así que lo estáis viendo ahí el simbolito de la Copa. O sea que la final va a ser contra el Barcelona. Así que ya habéis visto más o menos las estadísticas. Joder, que me atraganto la lengua. Se me traba la lengua. Las estadísticas que habéis tenido de rendimiento con la nota que os da el juego y estadísticas de goles, pases que habéis dado y tarjetas que habéis recibido también. Algunos que otros. Un poco de todo. Más o menos las notas rondan sobre 6 y pico. Difícil mantener un rendimiento súper alto, más de 8. Uf, súper difícil. Para eso tendría que ser demasiado destacar un jugador y como siempre intento repartir, por eso las notas están muy repartidas. ¿Vale? Como hago cambios, muchos cambios y tal, roto mucho el equipo, hago muchas rotaciones también. Eso influye también que la media a lo mejor individual baje un poco. ¿Vale? Así que no extrañéis por la nota, que seguro es por ese baremo que el juego en sí baja la nota. Más o menos de media general. Si abusara y siempre fuera un mismo jugador, el máximo goleador, el máximo no sé qué, pues todos tenían muchísimas menos notas y ese jugador tendría seguro notas muy altas. Pero bueno. Así que bueno, vamos a ver. Mañana vamos a ver si hago directo, si tengo un hueco. Mañana tengo que dar clase a las 8, en un principio, de 8 a 9 y media por ahí. Si hago directo, lo haría. Estoy pensando si hacerlo a las 10 o hacerlo antes, de 6 a 8. Pero no, si lo hago antes, sería un directo corto, de hora y media como mucho. A las 6 de la tarde. O a las 10 de la noche. Decidme vosotros. Venga, os lo dejo ahí por para que también, venga, tengáis ahí otra oportunidad. Bueno, otra oportunidad. Como en la serie de Tomb Raider y en otras que yo siempre decía, venga, podéis votar. Venga, decidid qué hago, qué mejora le pongo a este personaje, no sé qué. O venga, aquí otro momento de decisión. A ver, chicos. ¿A qué hora lo queréis para mañana directo? ¿6 de la tarde o a las 10 de la noche? Ponedmelo en los comentarios. Mientras yo miro esto y me meto aquí en el panel de control. Y preparo ya para cerrar el directo. Y también leer comentarios. Vale. Estoy ya por aquí. Voy a leer comentario de mientras y ya me vais poniendo vuestra opinión. Si lo queréis a las 6 o a las 8. Digo, o a las 10. Y si la clase al final me la anulan, pues la haría a las 8.
que es un 8 o 9 son siempre creo que el mejor horario. A ver. A ver, ¿dónde me quedé? Ya ni me acuerdo dónde me quedé leyendo comentarios. A ver, esto ya lo leía. Agustín dice, Nio, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿30 como Anuar? Pregunta Agustín. Néstor dice, eso sé yo que no lo responde porque no se lo han preguntado. Dice Capo, ¿qué preguntó? Néstor dice, la edad. Dice Néstor, de Nio. Dice Capo, es. Dice Vito Tito Néstor, que a qué cricket. A cricket viven en Palma. Agustín dice, sí, eso pregunto. Capo dice, ponte a estudiar. Néstor dice, sí, Víctor. Nio dice, Agustín, ¿por qué me pones tan vieja? Si soy yo, si una baby de menos de 30, jajaja. Héctor dice, Néstor, ¿y qué sube cricket? Que me suscribo y todo, jajaja. Néstor dice, tiene 18 recién cumplidos. XD. Dice Néstor sobre cricket. Héctor dice, más o menos. Agustín, es que yo pensé que tendrías la misma edad que Anuar. Dice Agustín. Capo dice, jajaja, ja, ja, me lo creo Néstor. Nio dice, bueno, ¿qué le pasa a Nio en el juego? Bueno, ya habéis visto. Néstor dice, Héctor, sube fandubs, muchos juegos RPG y a veces juego de más calidad estilo Five Nights at Freddy's. Agustín Peri dice, Néstor, es mentira, ¿no? Néstor dice, canta muy bien. Eso es verdad, ¿eh? Néstor, digo Néstor. Lo que dice Néstor, mejor dicho sí, de que Cricket canta bastante bien, ¿eh? Héctor dice, luego visitaré su canal. Capo dice, me gusta esa youtuber. Héctor dice, sí, Agustín. Jajaja. Néstor dice, sí, Agustín, no tiene 18. Era una broma. Capo dice, no, era gol. Dice Héctor, Capo, a ti te gustan todas. Jajaja, sí. Tiene variedad, Capo, de gustos. Néstor dice, pero no voy a decir la edad. Agustín dice, 24. Néstor dice, jaja, buena esa, Víctor. Capo dice, todas para mí. Oliver, bienvenido. Dice Oliver, juega juego jugable. Dice, hola, bienvenido. Bienvenido, Oliver. Víctor Tito dice, gol. Néstor dice, uy, que se iba para afuera el balón. Víctor Tito, Leo Franco, ex portero de Mallorca. Sí, ese tiempo jugaba en el Atlético de Madrid. Capo dice, seguimos en racha. Héctor dice, gol de Jota. Nio dice, gol de Jota. Néstor dice, hola, jugador de juegos jugables. Néstor dice, me gusta tu nick. Capo dice, alto nombre. Héctor dice, 23MG. Ese. Ah, 23 me gustas y ese dislike no nos arruinará, exactamente. A ver si comento. I am back. Anda, has vuelto. Has vuelto, Néstor, con tu otro perfil, ¿no? A ver si así comento. No, bienvenido nuevamente. Capo dice, ¿Oliver de campeones? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Héctor dice, jajaja, ja, ja, ¿no te deja comentar? Dice Héctor a Néstor. Víctor Tito, gol mío, güey. Ha marcado un doblete hoy, Víctor Titos. Enhorabuena. Héctor dice, súper rechace de Víctor. Capo dice, ¿qué le estás haciendo? Agustín dice, oh, volví a ver si comento. A ver si comento, dice, es por hacer coña, sí. A ver si comento, dice, bueno, Néstor dice, gol, vamos. Capo dice, 20 años. Víctor Tito, doblete, ya vamos. Doblete de ahí de Víctor Titos. Néstor dice, ya me quedo con este perfil, que me da palo volver a cambiar. Néstor dice, Spike curioso y muy vago. Héctor dice, jaja, viva los vagos. Loquillo dice, capo. Héctor dice, vagos. A ver si comento, dice, y un loquillo también, XD. Agustín dice XD, Capo dice no, P, madre, portero, hijo de punto suspensivo. Nio dice, gente, me ha llegado hoy mi contrato fijo de trabajo. ¿Quién se quiere despedir de mí? ¿Cómo? ¿Cómo te vamos a despedir? Nio, te queremos aquí hasta el final. Pues muy bien, enhorabuena, Nio. Enhorabuena, my love. Agustín dice, como Nio, no entiendo. Héctor, trabajará y no podrá ver directos, es verdad. Es que eso es. Pero bueno, para mí lo importante siempre para todos, lo importante que para cada uno de vosotros son el estudio, la familia, el trabajo. Eso siempre es lo primero, ¿eh? YouTube es una manera, una forma de compartir y divertirse, pero no tiene que ser lo principal, primordial. A no ser que sea J Pelirrojo, por ejemplo, que vive de ello. Bueno, los que no conozcáis, J Pelirrojo es un youtuber que vive prácticamente de YouTube. Héctor dice, un placer, Nio. Cuando tengas libre, avisa. Exacto. Dice Nio, sí, como que me ha llegado mi contrato fijo de trabajo, supone mudanza y mucho menos tiempo para PC.
Te vamos a echar de menos. Te vamos a echar mucho de menos. Capo dice, ¿quieres que me ponga a llorar? Capo dice, llorar entonces. Nio, se me acaban mis días de vagancia. Jajaja. Hombre, eso es muy importante, como dijo Anuar ayer. La salud, la familia y el trabajo, exactamente. Dice Héctor, exacto. Agustín ahí con caras tristes. Adiós, Nio, conéctate cuando puedas. Néstor dice, Nio, suerte, adiós, a reboar. Y la ha puesto ahí también en ruso. Capo dice, mucha suerte, Nio. Dice Néstor, adiós, es italiano, español, francés y ruso. Héctor dice, Nio, ya sabes, cuando puedas me hablas. Néstor dice, y Nio, el alemán te lo dejo aquí. A ti, exactamente. Dice Nio, jajaja, vamos, no es para tanto, pero dejaré huellas y me extrañarán, jaja. Por eso soy famosa, por las pérdidas que me doy. Héctor dice, yo soy el que peor nota tiene en todo el equipo. Eso era en Copa. Agustín dice, no, Héctor, el peor que tiene es Néstor. Dice Néstor, la nota de Zucker es una cara asombrada. Oh, eso es que tiene una notaza. Capo dice, hasta el portero te gana. Dice Héctor, no, Agus, yo 5,7. Néstor dice, es porque soy vago, es normal. Nio dice, buena esa despedida en todos los idiomas, pero en alemán yo no diría un adiós, sino un hasta la vista. Auf Wiedersehen, exactamente. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Héctor dice, los que tienen cero es porque no han jugado, exactamente. Y si lo hubieran hecho, me ganarían también, jaja. Hay que ver. Néstor dice, hasta otra, Nio. Héctor dice, hasta la vista, Nio. Dice Capo, quiero mi pelota. Del hat-trick, ¿no? Te la enviaré por correo, Capo. Por correo certificado. Néstor dice, te la compro en el chino, ahora, Capo. Dame el dinero. Dice Nio, Héctor, el GTA. Dice Héctor, sí, Nio. Al menos en liga hice algo. Dice Héctor, uff. Capo dice, ¿la mitad de la pelota? Nio dice, ya veremos, Héctor, ya veremos. Néstor dice, claro, Capo. Héctor dice, ¿los domingos sí o no? Sí, ¿no? No sé si se refiere a lo que yo he dicho. Dice, ay, ay, ay. Se me mueve el comentario. Capo dice, quiero un top. ¿Un top? Héctor dice, ¿un top de qué? Eso digo yo. ¿De los top que subo o otro top? O top de goles. Capo dice, buena pregunta. Capo dice, no sabría decirte. Che. Dice Héctor, top de los mejores cosplay de los top de Anuar. Jaja. Che. Dice Capotetas. Dice Víctor Titos, a las 10. Bueno, ya hay el primer comentario que vota a las 10 de la noche. Nio dice, jaja, querido Héctor, en la medicina se trabaja hasta los domingos y días feriados. Además, en días así te pagan más, claro. Cobras extra. Nio dice, y además en pleno día libre tienes que estar siempre a disposición por si falta un trabajador. Exactamente. Capo dice, que sea temprano el directo. Vale. Un voto para las 10, otro voto para las 6. Héctor dice también a las 6. Ya van dos votos. 2-1. Néstor dice, a las 6 lo vería entero, ¿sí o no? Pues a las 6, 3 votos. Nio dice, 6 horas de pega. Bueno, pues va a ganar a las 6. Capo dice, no creo que estaré mañana. Agustín Pérez dice, a las 6. Dice, entre paréntesis, Argentina, no, 6 horas española. Capo dice, pero estaré un ratito seguro. Dice Agustín, Anuar, moriré sin saber su edad. Qué ansia con saber la edad. Da igual que tenga 20.000 años o que tenga un año. Néstor dice, Agus, sería a las 2 allí. Son 5 horas menos, creo yo. Néstor dice, no los de las 18, lo decía de Neo Cricket, tiene 19. Agustín dice, sí, pero a las 2 estoy jugando en Chicago. Capo dice, nos vemos, gente. Néstor dice en ruso ahí, adiós, Capo. Víctor Tito dice a las 6, ahora ha cambiado Víctor Tito de opinión, en vista a la mayoría, pues a las 6 entonces. Capo dice, Agustín dice, Sevilla o Levante, ¿quién gana? Rápido. El Sevilla. Néstor dice, Sevilla, Sevilla siempre. Héctor dice, Sevilla, claro. Víctor Tito dice, sevillista, seré hasta la muerte, aunque sea de más equipos. Héctor dice, pero vosotros sois mi familia, Anuar. Me distraigo de la realidad, de la mierda de la realidad. Bueno, pero también hay que, aunque tengan unos momentos difíciles en la realidad, también hay que afrontarlos, hombre. Y aunque te desahogues en esto y siempre vuelvas a la realidad, con esto no es suficiente, siempre hay que dar paso adelante. Así que te doy ese consejo de siempre superar las dificultades, no te preocupes. Aquí me apoyo, desde aquí también. Néstor dice, momento emo de Héctor, on. Emoción. Agustín dice, Héctor da lástima. Jefferson Sousa dice, Anuar, ¿vos vas a jugar más partidas?
Sí, voy a jugar más partidas, pero no hoy, ya otro día. Mañana, si hago, que hago directo, en mayoría que hemos dicho a las 6, será de otro juego. ¿Cuál será? Ah, sorpresa. Será otro que no sea ni el de hoy ni el de ayer. No será ni Mafia, ni será este. Puede que sea el Dante's Inferno. Puede que sea el GTA, que lo tengo también abandonado en su modo campaña individual, con su título ampliado. Puede que sea el Deus Ex, en el donde pongo yo lo de las voces. ¿Quién sabe? Ahí hay varios candidatos para que mañana sean elegidos para uno de ellos para la serie de mañana. Nio dice, en eso tiene razón Héctor, nosotros somos la pequeña familia de Anuar, sí, somos todos una familia aquí pequeña, pero unida, unida. Héctor dice, tampoco os pongáis así, que me dé pena solo. Hombre, hombre. Néstor dice que no, Héctor, que la vida es muy bonita. Héctor dice, estás flipado, jajaja. Bueno, cada uno tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades, pero bueno, siempre hay que afrontar con la máxima positividad y alegría posible a pesar de las dificultades, y salir adelante y no achicopalarse. Que también sois muy jóvenes, hombre, tenéis todavía mucha vida por delante. Néstor dice, no, muy bonita no es coña, tengo mínimo 10 trabajos que hacer. Y a mí la semana que viene me espera, vamos, tú te que no vea. Así que entre semana va a ser muy difícil que haga directos. Mañana puede que sea el último directo hasta la próxima fin de semana, no sé. Agustín dice, es muy bonita. Capo dice, yo a estudiar. Héctor dice, de pequeño hay que estudiar y de grande trabajar. Y lo demás del tiempo, dormir, limpiar y comer. Y para divertirme una hora al mes. Para eso, puf, hombre, si te distribuyes bien el tiempo, quién sabe, a lo mejor te consigue un trabajo que te gusta. Y entonces no lo consideras como trabajo. Que eso también es importante. Si estás en un trabajo que te gusta, pues para ti no será trabajo, será algo que amas hacer, que amas, que te gusta trabajar, porque lo disfrutas. Pero bueno, eso cuando consigas un trabajo que te gusta, pues seguro. Y las cosas, bueno, lo que todos tenemos, problemas, algunos que otros, a lo mejor familiares o de amigos o la vida, yo qué sé, pero siempre intentando poner una buena cara y salir adelante. Néstor dice, capo, ¿y si en vez de comprar un balón compramos una navaja y nos suicidamos? Ay, qué ve. Qué gótico te has puesto ahí. Néstor dice, no, es coña, un balón siempre es mejor. Jajaja. Héctor dice, para eso te tiras del cuarto. Jajaja. Capo dice, me quedo con el balón. Agustín dice, ¿cuántos comentarios hay? Vale, ahora lo voy a decir. Víctor Tito dice, adiós, Anuar, gran directo. Héctor dice, gracias, Anuar. Néstor dice, pues claro. Dice Capo, Dante. Ya lo sé por qué le dice Dante, ¿no? Dante Tetas. Néstor dice, Dante es inferno. También dice Néstor. Dice Héctor, ma hasta mañana. Anuar, GTA mejor. Jefferson dice, Anuar, ¿vas a acabar el vídeo ahora? Sí, voy a acabar el vídeo ahora. Sí, amigo Jefferson, voy a acabar el vídeo. Esto es solo que estoy leyendo comentarios. Néstor dice, sí. Héctor dice, sí, Jeff. Néstor dice, creo que sí. Agustín dice, sí, Jeff. Dice Nio, bueno, entonces buenas noches y tardes a todos. Y Héctor dice, no me gusta ningún trabajo, jaja. Bueno, alguno encontrarás. ¿No te gustaría, por ejemplo, yo qué sé, si te gustan los videojuegos, algún trabajo relacionado con el mundo de videojuegos? Pues, quién sabe. En plan, de estos que los que prueban los videojuegos y tal, o desarrollar o hacer videojuegos. Es verdad que en todo hay que estudiar, siempre, pero si te gusta es el objetivo final. Lo consigue seguro. ¿Vale? Bueno, os informo. Vamos. Madre de Dios. Chicos, hemos batido el récord. Bueno, habéis batido vosotros el récord. Llevamos 591 comentarios. Vamos a ver si puedo yo quitar esto para que lo veáis. Voy a cerrar esto del juego. A ver si me deja. No puedo ponerlo. A ver si me deja 591 comentarios llevamos. Dios mío. Eso es un huevo de comentarios. A ver, voy a quitar las barras estas. A ver, de suscriptores para ponerlo un poco todo. Y a ver, voy a ampliarlo para que veáis los comentarios. Voy a meter aquí esto. Agregar. Captura de monitor. Captura de monitor. A ver si se ve. Monitor 1.
Vale. Bueno, ahora veis mi monitor, ¿no? Bueno, espérate, voy a ver si puedo hacer zoom. Joder, qué lío. O sea, qué mareante. A ver, voy a mover esto. Voy a pegarle un zoom a esta zona, a ver si se ve. Para que lo veáis. ¡Ay! Super zoom. Vamos, muévelo a Noir. Estáis viendo con el programa. 591 comentarios. Super récord. Néstor, que es uno de los que está siempre más pendiente. Uy, 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 Dios, que se me ha ido esto a tomar por culo. Joder. A ver, ya me voy a marear y todo. A ver si se ve algo. A ver cómo lo veo. Estoy viéndolo desde aquí del móvil, a ver si se puede ver lo de los 591 comentarios aquí. En estadísticas, todos los comentarios. Si pincho, ¿qué pasa? Bueno, no se puede. Ah, mirad, aquí, aquí. Todos los comentarios, 615. Dios, 615 ya. Vale. Lo habéis visto, ¿no? Ahí sí, se ve 591. Y ahora lo voy a poner esto a modo normal. A ver. Posición, tamaño, que me estoy mareando. Ajuste de pantalla. A ver, le voy a pegar un zoom a esto. Ahí, zoom. Estáis viendo aquí, ¿no? Pues, chicos, este vídeo quedará la historia del canal por ahora. Y lamentablemente lo que más me jode, fijaros aquí, 615 comentarios. Lo que más me jode es que no se quede. Los comentarios se quedan ocultos y tarda más de un mes en que por lo visto se recarga y YouTube los pone a la luz otra vez. O sea que, uf, Dios, va a estar difícil para los pocos que somos. Está muy bien, ¿eh? 590, bueno, más de 600 ya comentarios. Esto queda para los anales de la historia. Ay, oh, es que me ahogo. Anales de la historia, ¿vale? 600 comentarios. Ahí estáis viendo. 615 comentarios. A ver, vaya a ver cómo estoy escribiendo en directo. Lo que estoy poniendo. A ver. No vea, ¿eh? Pechá de comentarios. Ya más de 600 comentarios. Esto es super mega récord. Así que muchas gracias, chicos. Gracias a todos por eso. Ya a lo mejor algún día haré un plan de top, en plan vídeo de resumen del canal, así. El vídeo que tiene más reproducciones, o el vídeo con más comentarios, o el vídeo con más likes, el vídeo con más dislikes también, para los haters. El vídeo más largo que he hecho en el canal, el vídeo más corto. Mira, podría hacer así algo de curiosidades, ¿eh? De estadísticas del canal. Así que eso, chicos. Pues bueno, vamos a cortar esto. A ver si puedo. A ver. Ya estáis viendo las entrañas del secreto de aquí. De las tripas de mi canal. Vídeos en directo, gestor de vídeos. Eventos en directo. Sala de control en directo. Y aquí estamos, para el botón de darle detener emisión. Nos ha dicho estado óptimo, por lo visto no ha habido fallos. Y ahí está viendo, como veis, se ve la estadística, las cosas. Analytics. Media reproducción, 57 repros. Espectadores simultáneos, 9. Y desde esta barra de comentarios, pues no se puede casi leer porque carga como el culete. Por eso hay que verlo desde fuera, en otro ordenador o con el navegador abierto fuera. Pues eso, chicos. Pum, aquí estamos. Pues vamos a cortar la emisión de directo. Así que me despido. Muchas gracias a todos los que habéis pasado.
Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en un nuevo directo. ¿De qué juego? No lo sabemos, chicos. Será una sorpresa. Dante's Inferno, GTA, Deus Ex, quién sabe. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós.